Buenas, ¿cómo andan? Buenas. Hola, ¿qué tal? Díganos cómo se escucha. Si se me escucha a mí bien y si se escucha a Bachi, que está mal. Sí, a ver qué onda. Habla Bachi. Oli, ¿se escucha esto o no se escucha nada? Sí, ahí se ve. Mira, habla ahora. Se escucha genial. ¡Yeah! Buenísimo. ¡Vamos! ¡Bárbaro! Bueno, estamos festejando el premio número 3 de la taberna. Llegamos. Además, se está terminando el fin de semana de tanto festejo en el canal de Discord. Sí. Hubo de todo y no hay ningún anuncio, ¿no? Todos los anuncios terminaban hoy. Creo que sí. Ya está. Ya está. Perfecto. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Para cualquier persona que haya llegado recién, llegó en un día muy especial, hoy es el cumpleaños del canal, nos cumplimos 3 años y la idea es que vamos a responder preguntas sobre el canal, sobre nosotros, las aventuras. Lordi, por primera vez, está acá con nosotros. Gracias por tenerme. No hay ningún problema. Así que, si tienen preguntas para hacernos, háganlas, las vamos a estar charlando acá con nosotros. Ya hay una pregunta de Adria. Fantástico. Pregunta clave de la noche. ¿Qué va a pasar? Vamos a estar comiendo, vamos a estar festejando, vamos a comer torta y vamos a hacer el último sorteo de la noche, que es algo que está re bueno. No, perdón, ya dijimos que ese es el barco. El barco está buenísimo. Sí, que no sé si se vio bien en la foto. Que no se vio bien en la foto, pero lo vamos a traer en cámara y van a ver lo espectacular que está. Después vemos cómo hacemos el sorteo, porque ahora que me di cuenta. No, la libreta de vaquero. No, el set no está más. Vaquero trajo su libreta con preguntas. Así que bueno. Tengan miedo, chicos. Vaquero tiene su libreta. Vamos a ignorar. No, él anota preguntas ahí siempre. Sí. No estoy preparado. Va con el supermercado. Me considero no preparado. Vamos a ignorar cualquier pregunta de reglas que nos hagan por una cuestión de respetar el tema de la noche, pero... Ahí está Mamer. Ah, mirá, quién apareció. qué conveniente. ¿Viste? Él está siempre tras las sombras. Sí, siempre está ahí, manejando bien los hilos. Bueno, ¿quieren empezar a buscar preguntas ustedes? Acá hay una pregunta que dice, Lordi, ¿cuántas camisas tenés? Dice. Hoy ya me echaron la bronca, no vine con camisa, pero bueno, traje una de mis remeras favoritas, que tiene gatitos. Tengo muchas camisas. Para el stream tengo algunas que voy rotando, pero tengo muchas más. Y me las guardo para eventuales participaciones de personajes que deban cruzarse los preparadores. Sorpresa. Claro. Así que vamos a seguir guardando y en algún momento vamos a ir presentando más y más camisas de Trafalarias. Claro. Sigan tirando preguntas. Una verde necesitas. Tipo, y que haga croma aquí y de repente aparece un coche. ¡Oh! ¡Apa! Tengo una verde. ¡Oh! Eso es bueno saberlo. Pregunta Fran, ¿cómo nos conocimos? Vamos por orden cronológico, digamos. Sí. A mí me interesa saber, porque entonces Lore yo no lo conozco. Y yo creo que las primeras personas que se conocieron fueron Lore y Max, entonces. Sí, ¿verdad? Creo que ¿y sí. ¿Y ustedes no se conocieron antes? ¿Tampoco? No. Ah, sí, pero yo llegué a Rosario. Claro. Ok, empecemos. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Nosotros con Max nos conocemos del rock and roll. Tocábamos en bandas de rock, éramos rockeros, éramos punkies y. Y había fiestas. Y había fiestas, había mucho. Con sí. Mucho de tu. Bueno, sí, animales del zoológico y cosas animales. Así. Pero bueno, era hace muchos años, éramos jóvenes y bueno. No, tocábamos en bandas que solían tocar juntas, que convivían, en algunos casos compartían miembros. Mm. Miembros de a uno le faltaba un brazo. Y se los iba pasando. Sí. Bien. Y ahí nos conocimos, ahí más o menos. Y después, bueno, en algún momento tocamos juntos, un tiempo también, pegamos buena onda y así, sustantivamente. Y después, bueno, ya era demasiado tarde, empezamos a jugar al fútbol juntos también, de la mano del gordo Mamer. Y ya ahí ya fuimos inseparables. Claro. Y el Warcraft no terminó de unir. Y después, claro, los videogames y bueno, ya está. Cada vez peor. Cada vez más. Después, León y Bachi, ¿cómo se conocieron ustedes? Pero no sé si fue... Sí, porque tiene que ser antes de que él venga a Rosario. Claro. Ay, no. Eso es data que queremos preguntar. No, yo estaba acá. Sí, yo estaba. Vivieron en la misma ciudad y hasta que él no se mudó, ustedes no se conocieron. Es que él se mudó un montón, ¿eh? Es que yo me... Él no estaba siempre en... Sí, come on. No. Yo siempre fui y soy un ermitaño, así que claro. No. Y yo estaba escondido en los ciber, tampoco. No había mucha interacción.
Está difícil. Me encantaría decirte que no conozco eso. Claro. Pero no puedo. Sí. Y una vez estando acá en Madrid, mi hermana me escribió, me dijo, conozco una chica para vos. Esto fue octubre, una cosa así. A lo que yo me le reí. Y resulta que... yo me le reí. Mi hermana, más chica, Sol, tiene la misma edad que la hermana de Bachi. Iban juntas a la escuela. Sí, son amigas. Y un día se les prendió una parte y dijeron, deberíamos presentarlos. Esto fue muchos años después de que ellas se conozcan. Tipo, sí. No sé, 8 años después de que se hicieron amigas. Y querían hacerlo. Querían presentarnos, pero querían estar ellas también ahí. O sea que hubo toda una... No, hubo una treta. Preparación. Sí, sí, sí. Me gusta. El tema es que ellas querían estar presentes en el primer momento sí, que nos veíamos nosotros. Entendible. Protagonismo. Si pero cuando yo estaba en Madrid, la agenda de ellas chocaba. Y ninguna... No podían estar las dos a la vez. Yo me cansé de todo esto, le escribí a Bachi y fuimos al cine. Tuvimos una, tipo, una cita, primera cita así. Y de ahí arrancamos. Los dos pelotudos y se lo perdieron. Comiendo... Ellas se lo perdieron, se enteraron después. Los dos pelotudos comiendo helado de cucurucho con un viento de 70 kilómetros la sí, sí, sí. Creo que fue la única vez que cometí el error de comer un cucurucho en Madrid. Sí, no. Con salsa, toda la cosa, no. Se vinieron a Rosario para eso. Para comer con cucurucho en paz. Sin menos mal. Son tormentas de arena. Y después van ustedes no, dos. Recuerdo. No, ellos. Ah. Y yo no sé cómo lo conocí a Max, pero también fue con Max... creo que fue Miente Javier. Javi. Miente Javi. En una juntada de. En una juntada de. De locura. De esas locuras, sí. De un montón de gente. Y, sí. Y a partir de ahí empezamos a hablar. De ahí empezamos a hablar. También compartimos muchas cosas: videojuegos, sí, sí. Rol, etc. Películas, un montón de películas y series. Vacaciones. Nos fuimos de vacaciones con Max una vez. Preparamos bueno. Arreglamos una luz de un auto. Con dos, entre comillas, herramientas. Sí, sí, sí. Vais a estar orgulloso. Yo sabes que también en un momento arreglamos, cuando nos mudamos a este departamento de Bachi, con Max y Agustina habíamos arreglado una rueda que se había pinchado. Y Max nos estaba sacando fotos mientras lo estábamos arreglando. Y yo no tenía por qué. Y Agustín tampoco, porque estábamos haciendo fuerza para sacar cosas. Y Max decía, estas son tipo anécdotas. Y no sí. Me caí de mucha hasta que dije, hey, acabo de arreglar una rueda de un auto, me sentí re claro. Poderoso, de tipo, súper masculino. Testosterona, es que tengo que romper una madera ahora, tengo que cortar algo. Encima está lloviendo. No, estaba lloviendo, todo en contra. Sí, estuvo buenísimo. Fue divertido. Y a Lordi creo que fue también medio rebote por ahí. Por las cartitas. Por el pibe Dare. Por Dare, un amor. Y bueno, y después hay gente conocida también que se juntaron un par de grupetes ahí que... Posta, medio sí, y también pegamos buena onda y así fue. Yo me acuerdo, durante mucho tiempo, mi relación con Lordi era encontrármelo en la calle y charlar en la vereda. ¿Te acordás? Sí. Eran súper sí, sí. Esporádicas esas veces, pero charlábamos un rato. Un rato sí, nos quedábamos media hora hablando el pedo ahí, tranqui, chupo. En la vereda, de cualquier llegando vereda. Llegando tarde donde sea que tuvieran que llegar. Sí, sí, sí. No había mucho apuro tampoco. No, bueno, se ve que hay gente que no mantiene sus horarios. Una agenda tan apretada, se ve. Claro, claro. Estamos ahí, nos quedamos ahí caminando. ¿No? Charlábamos allá, sí. Bueno, y así de hecho surgió la mesa del orden. Sí, sí. Yo estoy acá sentado porque nos cruzamos una vuelta por la calle. ¿Y qué falta? Luciana uh-huh. Con Lu fue en el auto. Laburando, la más aburrida de todas. Sí. Un día la sentaron al lado mío y estábamos ahí trabajando. Hey, ¿vamos a ser amigos? Sí. Eso fue todo en el chat. Literalmente le dije, ¿te acordás? Te dije, ¿podés ser mi amigo? Porque estaba... Era la única mujer en el grupo, me sentía re... ¿León? Yo, era un momento extraño, porque la barba era gigante. Sí, sí. Sí. La de Lu. Sí, sí, me acuerdo. Era un momento feo. Ese, sí. No, no tenés que decir esas cosas. No, después lo censuramos, ¿no? No, vamos a tratar de hacer eso. Y no, era yo nueva en el mundo de la informática y era raro y me sentía incómoda. Y bueno, León era el único con el que tenía gustos en común, porque todo el otro eran demasiado normies. Se ponían a hablar de fútbol, se ponían a hablar de básquet, se ponían a hablar de los atributos corporales de otras mujeres que pasaban por ahí. Y es como... ¿Estaba ahí? La gata. Y León era el único con el que tenía... Nos llevamos bien realmente.
trabajaba con la con el setup. Ay, ojalá. ¿Te imaginas? Sabes que una vez les propuse, che, deberíamos hacer tipo viernes de disfraces. Ay, y todos me miraron sí. con León, qué pájaro que está eso. Con odio. No. Pero bueno, buenísimo. Porque yo ya tenía la túnica encima. Las ganas con las que voy a trabajar ese día, no sabés, pero que algo así. Después de que vos te fuiste, lo empezaron a hacer. ¿Qué? Y sí, creo. Hicieron un. Así es. Me acuerdo que hicieron. Eran los viernes de ropa loca y habían hecho un viernes de pantuflas, un viernes de sombrero, un viernes. Wow. Y me todas, robaron, todas así. Me sí, sí, estaban claro. esperando que vos te vayas. Terrible. Bueno, fue así. Sí. No, bastante se tració back. Sí, sí. No, un montón. Una red. Un montón. Uh-huh. Creo que la gente esperaba un. Bueno, no, entramos en una taberna. Claro, sí, sí, sí. Yo necesitaba un clérigo en el grupo. Y... Claro. No. Claro, es eso. No. Yo a Lu la conozco por la partida que jugamos. Claro, porque estábamos jugando en aquel momento. Yo estaba dirigiendo dos mesas. Max estaba en la segunda mesa. Que esa, digamos, esa se apagó y marchitó. Y dijimos, bueno, Max, venite. Y ahí estamos. From the Ashes. Sí, sí, sí. Ah, un término. Y esa fue la partida que. ¿Qué pasó? Que a veces el chat censura palabras extrañas. La otra vuelta había censurado la palabra mochila. Sí, sí, muy bueno, pero bueno, para algunas culturas. No sé, alguien había escrito algo de una mochila y dos veces la censuré. ¿Qué te pasa, Twitch? ¿Quién pasó? Una pobre gente que no se entendía lo que realmente quería decir, que simplemente no. tenía una mochila. Sí, era la mochila que estaba haciendo Vines. En las Islas de Pascua, mochilas. Claro. Bueno, ¿quieren buscar otra pregunta? Sí, hay otra pregunta. Pará, sí, que le estaba justo al lado. No, si vamos a jugar pregunta para todos, veremos a los 5 en una partida pronto. Chon, chon, chon. Bueno, técnicamente claro. ahí va. Técnicamente ya han aparecido los 4 como jugadores en la partida de la crónica que dirijo yo de Vampiro la Mascarada, quinta edición. Uh-huh. Así que técnicamente sí tengo que aceptar que estamos robando, diciendo. Tampoco esto es un robo, claro. pero como nos estamos haciendo cargo, estaría bien. Es un robo. Podemos decir que existe la semilla para eso. Robando más. Claro. Creo que el problema, vamos a contar. El entre comillas, problema principal que tenemos es que para que surja todo esto, tenemos que hacer los overlays. Nada más. Y la agenda, más que nada. La agenda también sí, pega mucho. Pero bueno, es trabajo que eventualmente vamos a hacer, eso seguro. Sí. Yo creo que hay una cuestión, hay una pendiente que en algún momento termina ahí. Sí, claro, sí, sí, sí. Claro. De Vaquero, pregunta para Lordi. ¿A qué te dedicas aparte de la música y el rol? Yo soy sonidista. Ese es mi trabajo de día. pero bueno, trato de trabajar de día lo menos posible. con moderado éxito. Buen plan. A veces menos, a veces tengo que trabajar, pero en general trato de dedicarme lo más posible a la música y el rol, ¿no? Sí. Ideal. Pero bueno, sí, no me suele salir. ¿Estás seguro que alguien había preguntado qué instrumentos tocaba Max? Estoy segura que leí eso. A ver. Esta es una pregunta. De un. Che, son 3 años de la taberna ya, yo creo que ponen a hacer un tatuaje en conjunto como conmemoración. Bueno, una... hay una charla sobre este tema. También yo no me enteré de esta charla, pero me tatúo lo que grupo. Yo tengo que me gusta pertenecer. Tengo espacio por ahí. Y además una raya mal tigre. Claro. Que ya, la verdad que... En la partida original que jugamos, en la que Max se sumó, contamos recién, fue como súper importante para el grupo, una de las cosas que nos unió mucho y que nos hizo seguir todo esto. Y siempre estuvo ahí la charla sobre hacer un tatuaje relacionado con eso, sí. o algo de rol. Ahí está. Y conforme pasa el tiempo, el grupo se va uniendo todavía más. Y ahora se incluyó Lordi, estamos como va creciendo mucho más el concepto del tatuaje. Así que bueno, eventualmente, yo algo voy a hacerme seguro. Si no es del Chester, porque. Un Chester acá en el cobre, sí. Porque. Colona, sí, solo. A la borda ahí. El estilo de Krosnik es excelente, sí, para tatuajes. La acá encontré la de nota. Yo siempre tuve la duda de qué instrumentos toca Max. ¿Qué instrumento? Bajo, contrabajo, guitarra, teclado, batería. Y ahí ya. Canta muy bien. Y demasiado. Además. Ah, y canta. Debo decir. Canto. ¿Te puedo pedir coca? Ah, sí. Ah, voy a traer. Trae para vos. Krosnik me pasó una,
no, no se lo voy a mostrar, pero me pasó un boceto del tatuaje, que la idea que yo tenía. ¡Apa! Que no se la voy a comentar porque es una idea muy personal y cuando salga a la luz se las voy a mostrar. Pero, todo ese misterio. Pero está muy bien, así que sí, sigan a, primero que sigan a Crosby, segundo denle mucho amor, tercero que hace unos laburos excelentes. Exacto. Y la velocidad. Y vamos a aprovechar a poner la velocidad de ese muchacho. Comando. Hicimos el, les pedí una portada para la aventura y me la me dijo en una semana está y al a la hora me mandó el boceto y a las 13 horas me mandó todo. sí, no. No, pero. A ver. Gordura más uno, les tocó echarse partiditas de videojuegos de peleas. Es el género que menos juego. Sí, yo creo que es el juego que menos juego ahora, pero en otra época sí. En una época jugamos al Mortal Kombat con Max, Super Max, Gordo Mamer creo que también estaba. Y después se está hablando últimamente porque estuvo gratis en una de las plataformas estas de juegos, el Killer Instinct, uno de los Killer Instinct nuevos, y se habló de una... Se habló, no sé, yo no sé si va a pasar, pero bueno, lo voy a tirar arriba de la mesa. Yo me acuerdo una vez que nos juntamos con Max a jugar un juego de pelea de los Caballeros Zodíacos, pero jugábamos en modo historia y teníamos que, cada vez que terminaba la pelea tuya, se le pasaba el joystick a la persona que sigue y estábamos todos ahí mirando cómo pelear. Y por alguna razón, todas las peleas de Max le tocaba pelear con Saga. ¿Te acordás? Sí. No sé. Como que siempre. Todos usamos a todos los personajes tipo Yoga y todo. Y Max siempre Saga. Saga. No sé por qué. Tabi, venía acá. Pasado. Salí de él. Venía acá. Bueno, hablando de Tabi. Vaquero pregunta. Vaquero pregunta cómo se lleva Tabi con cada miembro de la taberna y con quién es más cariñosa. Con León. Ahora es cariñosa con el modem, creo, porque está sentada ahí arriba. Sí. Está limpiando. Sí. Está traída por la internet. Creo que ella es social con todos. Sí, ella es social. Sí, el gordo no tanto. Igual está atrás de todo el gordo durmiendo. Sí, el gordo no lo ven, pero está atrás de... ¿No se aprecia? No se aprecia. Está ahí durmiendo el gordo. Pero Tavi, venís, te saluda y ya está. Se terminó. Ahí se generó el vínculo y te olvidaste. Con el gordo hay que hacer un ritual. Boom. ¿Cuáles fueron sus primeras experiencias con los juegos de rol? Ay, bueno, Arranca Lordi, porque... Ah, yo porque recuerdo soy viejo, esta, bueno, esta pregunta. Está bien, lo voy a sentar. No. Recuerdo haber respondido la pregunta. Corría el año 1800... no, bueno, mirá, yo empecé... Que más o menos, mirá, no está tan lejos el número ficticio que dije, no está tan lejos. Yo empecé jugando el Señor Anillo de Mer. Perdón, sí. Que es el libro rojo, histórico, que es una previa de Rolemaster. ¿Qué pasó? ¿Algo sucedió? Nada. Cosas de gatos. La cuestión es que jugué este juego anciano y antiquísimo, quizá algunos lo conozcan, es como de la época... Es como un post-Rolemaster, una simplificación de Rolemaster. Que fue... Sí, como si eso fuera posible. Sí. El tema es que empezamos con eso, 11, 12 años, te digo, el año... 98, 99. Qué viejo. We are. Bueno, sí. Nos zafamos acá. Pero bueno, ese fue. Después pasamos a Rolemaster porque, o sea, se nos gustaba sufrir. Éramos jóvenes, teníamos constitución como para perder. Y después, bueno, ya para en un momento, como sí, 14, 15 años, conocí Vampiro y ahí se terminó toda la discusión. Y tardé muchísimo tiempo en volver a jugar algo como D&D, creo casi hasta quinta edición. Gracias. Jugaba otro juego, por supuesto, pero así un Dungeon Crawler, revolví recién para quinta edición. Y bueno, en mi caso también fue en Madrid, en todo este ambiente de los cierres, donde sucedían todas estas cosas de fantasía y videojuegos. Me invitaron a jugar D&D, tercera edición, me acuerdo. Y lo que me acuerdo de aquella época, que es muy poco, es que como que hubo un boom de juegos de rol y de repente empezaron a aparecer che, yo juego Merlobo, che, yo juego esto, y yo fui por todos lados. Donde había rol, yo iba. No, dame más de esto. Terminé jugando a Rolemaster, Merp, que... tengo recuerdos muy lindos, pero también había muy pocas responsabilidades en esa época. Y era otra cosa, ¿no? Era otra cosa, sí. Yo jugaba mucho con los Hobbits, me gustaban los Hobbits. Era lo único que me acuerdo. ¿Qué más? Pasé por todos lados, por donde pude, ¿no? Por todos lados, por donde había una mesa de rol y algún sistema diferente me mandaba.
a ver qué pasaba. Y el primer manual que me regalaron fue el chico que me enseñó a jugar rol. Me regaló unas fotocopias del manual de La Llamada de Tulu de 20. Y con eso me fui a dirigirle a mis amigos de la escuela y de ahí se terminó todo. Ahí ya... Ahí me di cuenta... No, ni hice el año. No. Sé que también, 11, 12 años por ahí. No me había dado cuenta en ese momento, sino hasta recién hace un par de años, que ese fue el momento que dije, bueno, me voy a dedicar a esto todo lo que pueda. Qué loco, es cuando te cae la ficha mucho, sí, después, sí, después sí, que sí. Le hiciste un montón de tiempo, decís, chico, esto es lo que más me gusta en el mundo. ¿Por qué no? Claro. Estás haciendo todo lo que puedes. Sí, sí, sí. Hace 12 años que estoy haciendo esto. Claro. No puedo parar. ¿Y vos, Max? Yo, más o menos a los... Creo que fue 13, 14 años. No, pará. ¿Existía la MSN? ¿Ah? Pues, claro. Hice rol escrito de MSN, por MSN. Hacíamos Caballeros del Zodíaco. Yo me acuerdo de un chabón, un amigo. Muy fanático de los Caballeros Zodíaco, amigo personal mío. Yo también muy, muy fanático. Me dice, che, estamos jugando este juego así, rol escrito, bla, bla. Ok. Me dice, lo que sí, estamos jugando Asgard. Ok, bueno. Y queda Mimedeta y queda Sid. Y todo me decían, elegí Sid, elegí. Para mí siempre me gustó Mimedeta. Así que elegí Mimedeta y le rompí la cara. Medio como que la flasheé mucho y me ponían muchas limitantes a mí. Me decían, no, flaco, no puedo hacer esto. Y pero es el poder de mi meta. Y así medio como que también me fui cansando. Y unos años después, otro chico, amigo de una amiga mía, me invitó a jugar Quinta. Y ahí arranqué a jugar. Después jugué Tulu, después jugué Vampiro y sus variantes. Pero... ahí arrancó. Se va a querer subir, eso sí. Estuvo sólido. Que sea una estrella. Impresionante. Rol de los Caballeros. Caballero pesca, así. Sí. Ya está. A mí me agarró justo. No lo puedo creer. Yo con una partida de los Caballeros del Zodíaco. No. Pero súper informal. No había sistema, no había absolutamente nada. Era... hablar, había un pibe que dirigía, nos jugamos en una heladería, nos juntamos en una heladería de Pellegrini en el primer piso, porque ahí podíamos estar ahí, casi. Y no nos sponsorean, así que no los voy a nombrar. Y había un mínimo pibe... una cantidad de helado que venga, si no, claro. Te banco ahí. Obvio. Vamos, te banco a morir. El heladito. Que bueno, él me había asignado un personaje que era la Amazona Dorada de Aries, porque se llamaba Kiki y mi apodo en esa época era Kikyo, por Kikyo de Inuyasha. Y bueno, ahora vos sos ese personaje, ok, ¿qué hago? Hacé lo que quieras, ok. Tenés que entrenarlos, ok. Hagan abdominales. ¿Entendés? Arrancaste con Caballero de Zodíaco también. Sí, mira. Pero no sabía. Abdominales, es muy bueno para la postura. Con un personaje que yo ni siquiera sabía que existía. Porque después, o sea, hasta donde yo sé, las Amazonas Doradas no eran reales. Yo solamente había encontrado una imagen, o tipo fan art, que eran las versiones femeninas de los Caballeros Dorados. Se habían mencionado una vez, muy lejos. Claro, pero no eran personajes de verdad. Podemos decir que era una obscure parte de Lore. Sí. Y bueno, me asignaron ese personaje porque yo me llamaba igual. Bueno, ni siquiera, parecido. Arrancaste con una armadura dorada. Claro, sí, o sea, yo te firmo cualquier cosa. Con una bikini dorada, man. Ah, era malísimo. Claro. Todos eran bikini, eran bikinis doradas. Era otra época. Con botas hasta arriba de la rodilla, pero bikini, es como... tenés el abdomen completamente expuesto. Y ahora te quejas de dieta y de todos los outfits. Pero son objetivos diferentes. Es mejor que una bikini dorada. Son objetivos diferentes. Es verdad, tenés razón. Enrieta no pelea, claramente. Ni siquiera puedes manejar, no puedes hacer reversa. ¡Ey! Estuvo manejando re bien. Sí, bueno, pero el bonnet. Sí, bueno, eso fue posta Es complicado. ¿Bachi? Y yo, como les dije, que era un ermitaño. Es raro porque era un ermitaño, pero al mismo tiempo no. Pero bueno. Empecé a jugar rol escrito. Ningún sistema de nada. En una página que se llama Neopets, de mascotitas. Encontré que había un foro que se llamaba El Rol que Juegas, y claro, los de Neopets tenían la idea de que hagas historias de Neopets. Era lo que menos pasaba. Y de hecho,
yo veía que escribían y dije, ah, quiero jugar yo también. Y en vez de decir, bueno, me voy a meter en un juego que ya está, dije, yo voy a hacer mi juego. Y tiré mi juego, no voy a decir cómo se llama, no importa. Y empecé a jugar con un montón de gente que se recopó y tengo el honor de decir que fui parte de la época de oro de Neopets. O sea que hay diferencia, diferentes épocas en Neopets. Hay diferentes épocas. Okay, okay. Eso, claro, denota la existencia de una edad de plata y una edad de... Cuando fue la caída. Claro. Cuando fue la caída de Neopets, que censuraron todo, nos fuimos a un foro. Che, pero y ahí seguimos hablando. De la caída de mi casa. No, y en serio es posta. John Wick estuvo involucrado en Neopets. ¿Quién? John Wick. ¿Posta? Sí. Me está explotando el cerebro. Yo no puedo, John Wick, el escritor de juegos de rol. No, Keanu Reeves. No, yo estaba pensando en John Wick. En serio, estaba pensando en él. Se llama John Wick, el tipo, sí. Posta, y escribe y todo. El yo de, lo vi en rol. Leyendo los cinco anillos, las cosas. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 sí. No, sí, en serio, sí. Estaba pensando en Keanu Reeves. Era un juego muy bueno. Era un juego muy bueno. Apareció mi imagen adentro de todo, tipo una pistola, un perro y que. Ese claramente estuvo en la era de oro también. Claro. Mary Daly, Darigan, sí, tal cual, exacto. Muy bien, hay alguien que jugaba a Neopets. Sí, 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 sí. O sea, hay gente que pasó las tiradas de conocimiento de esa. Claro, sí, verdad, sí. Y bueno, yo jugué rol así y después me metí al rol de mesa con Lions. Aquí hay una pregunta que me gusta mucho. A ver. Que dice, gordura más uno. ¿Qué es lo que más ha cambiado de sus partidas desde que empezaron a jugar hasta sus partidas actuales? El flow, yo creo. Yo creo que ahora no tenemos que pensar. O, literalmente, tipo, estamos pensando. ¿Viste cuando te dicen que cuando aprendes un idioma, tenés que pensar en ese idioma, por así decir, para que te fluya, vamos a decir, la conversación? Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Es como un estado de pensamiento, de estar jugando como tal personaje. Me pasa que, creo que ya lo había mencionado, que se lo menciono siempre, yo llego recansado. O capaz que todos en realidad llegamos recansados a las partidas. Pero una vez que ya switcheo al personaje, es como que no me pregunten cómo, pero me da la batería y juego como ese personaje y pienso como ese personaje. A mí me pasa eso. Y creo que también lo veo en las partidas. Que ya directamente no pensamos... Y no te preguntás las cosas, digamos. Exactamente, no hay un double thought, no hay un segundo pensamiento en cuanto a Maxi roleando, sino sí el personaje. El personaje sí tiene sus dudas, tipo analiza cosas, pero pero me parece que esa conexión en la partida evolucionó de manera estrepitosa. Sí, como ya no nos cuesta tanto estar dentro de rol. Antes hacemos todas las decisiones fuera de rol y después hacemos tres oraciones. Bueno, sí, hagamos tal y tal cosa, compañero orco. Sí. Ahora hacemos todas las charlas dentro del personaje. Sí, posta. Uh-huh. Eso también, por lo pronto, a la hora de verlo de afuera, cambia mucho también. Sí. Porque hace mucho más enriquecedora la experiencia del espectador. A la hora de... Yo creo que si no tenés esa cancha, si no tenés esa gimnasia... se aprecia menos la historia, se aprecia menos la interacción. Me parece que es como más, más lindo para mostrarlo, digamos, si se logra esa dinámica, que está muy buena. En mi caso, yo venía de rol escrito, así que cuando jugué con ellos jugué como re tranqui en la mesa ahí. Igual no era lo mismo interactuar y querer decir cosas, por más de que fueran amigos. Así que cuando tuve que crear a Kaiden fue como todo un proceso, porque lo que voy a crear esta mina que es nada que ver a mí, eso me va a costar un montón. Y ahora me reacostumbré. Yo no estoy intentando acostumbrarme a Luca y es como, ay, todavía me cuesta verme jugando a Luca, pero vamos a hacer estas notas. Eso es un tema. Pero bueno, sí, creo que sale mucho mejor. A mí me cambió el compromiso. Tipo, siempre me gustó dirigir. Siempre me gustó dirigir y tratar de hacer que todos la pasen bien. Pero cuando trasladé todo al stream, porque ahora la única partida en la que participo son en stream, de repente me cambió mucho. De repente realmente... quiero demostrar mis habilidades todo lo mejor que pueda y buscar la manera de seguir mejorando. Entonces, como que el compromiso para mí es mucho más grande.
Quiero sorprenderlos a ellos, quiero sorprender a los espectadores, quiero sorprenderme a mí, quiero subir mi propia vara para poder seguir después. Fue una escalera que venía tipo así, plana a la calle. Y cuando sucedió todo esto tuve que escalar con un ángulo, no 90 grados, sino como un poco más. Y tipo, no, es yo imagino que vos también estás pasando por ahí. Ni me hablé de nada. Cada tanto... Toda la charla también era exactamente eso. Me contaba sí. Eso y yo decía, me daba un miedo. Sí, tal cual. Y todavía me da. Pero sí, para mí va por ahí. Eso me cambió mucho, definitivamente. Tratar de siempre contar las cosas de manera diferente. Hacer una aventura, un dungeon común y corriente con una vuelta extraña. O tratar de meter un NPC importante de una manera divertida. Sí, hubo muchos cambios ahí. Mira, me encantó esa pregunta. Estos son el tipo de preguntas para tener charlas de DM. Muy cada tanto, con Nordi tenemos charlas de DM. Que es con la única persona con la que tengo esta charla. No tengo con nadie más fuera del rol o de la taberna esta charla. Sí, que generalmente se da de que empezamos a hablar, estamos hablando de algo, ¿verdad? Y después yo le di un momento y le digo, mirá, me pasó y me dice, ¿viste? Y yo me siento mejor, automáticamente. Me siento comprendido. Creo la última charla que tuvimos fue cuando estábamos armando a Dardo para jugar en Vampiro y yo dije, bueno, vamos a un personaje, vamos a estar que media hora. No, estuvimos una bocha hablando de todo. Estuvimos una bocha. Estuvo buenísimo eso, para mí sí, cambió por ahí. Muy bueno. También estaba el tema del rolcito de Avatar, estaba pasando también. No, empezamos a enroscarnos con eso. Bueno. El rol de Avatar. Sí, estamos afectados. Va a suceder en la taberna, eso lo tengo por seguro. Sí. Hay una pregunta de Vaquero que al parecer la lleva queriendo hacer hace rato. Ajá. Es lo siguiente. Sí. A ver. Imaginen la siguiente escena. No. Sí, a ver. Su animal espiritual o favorito está comiendo su comida favorita en un lugar que les guste. ¿Cómo sería la imagen? Bueno, tengo que pensar un rato yo, por lo menos. Yo la sí, tengo, yo la tengo. A ver, bueno, vale vos. Un dale. Mapache comiendo basura. Y yéndose con toda la basura en las manos a su guarida. Claro, está en la mejor. ¿Por qué? ¿Tu comida favorita es basura, Bachi? No, pero es la del mapache y tengo que entender a mi animal espiritual. El mío sería un oso comiendo miel, tipo así. Claro. Ahí va. Sí. Ahí va. Creo que tengo varios animales espirituales, pero si hay uno que es el que prima por sobre todos, es el pato. Ok, no hubiera esperado un pato. Y creo que esta en mi imagen es un pato que está comiendo algo no identificado que apenas te acercas, el pato te saca del vuelo. Como te ponen lo malo, ¿viste? Así. Te saca del vuelo y nunca puedes llegar a ver qué está comiendo. Porque no te va a dejar. Andás a ver si no estaba comiendo piedras. Capaz que sí. Pero los patos no son muy inteligentes. Pero es su problema. Claro, no. Pero no te tiene que dar rendir cuenta. Claro. De dejar el pato con sus piedras. ¿Y ustedes dos? Yo dejé mi comida favorita, así que mi escena sería un perezoso acostado en una rama en un bosque comiendo un shawarma. Lo imaginé con las garritas. Sí, a ver, así. Tipo así. Volcándose todo. Sí, porque está recostado. Toda la crema esa de ajo. Sí. De chaguarma tirando encima. Sí. Y yo creo... Y de la otra se le sale todo lo otro. Yo imagino que tiene que ser... Ahí está Cristecas. Una ardilla o un hurón. Un hurón. Ah, todo empieza a tener más sentido ahora. Sí. Comiendo algo tipo en la nieve, tiene que ser un lugar frío, frío. Gomita seguro que ya no. No, gomita no. Y muy disimulado, iba a ver. Ya no hay más gomitas. Algo así, frío, sí. ¿Quieres tus gomitas de eucalipto horrible? Fue buena pregunta, ¿eh? Sí, fue buena pregunta. Era muy buena pregunta, vaquero. Muy, muy buena pregunta. No te recomiendo que la hagas para iniciar conversaciones, pero es muy buena. Sí, te van a sacar de vuelo muchas veces. Sí. Muy, muy buena. Había un montón. Hay un montón de preguntas. A ver, hay preguntas que no quiero responder. ¿Cuántos patos tiene tatuados los días? ¿Cuántos patos tengo tatuados? Dos. Dos. Me muero. Dos, que el dos es el número que se lo reconoce como el patito. ¿Recuerdas? Claro. Claro, sí, tiene entonces, sentido. Los fósforos.
¿Los 222? ¡León! ¿Qué? Los tres patitos. Son tres patitos. Van a tirarte con algo. Es verdad. Yo acá estoy diciendo... hablando con la verdad. Acá hay una pregunta de Carlos, dice. Pregunta para todos. ¿Han visto sus videos de hace dos o más años, como el de un día en la vida de una mini? Sí. Y después, Lordi, ¿cómo te sentiste en tu primer stream de Vampiro? ¿Qué sientes al verlo de nuevo? Buenas preguntas. Dale vos, Lordi. Arranco yo. Bueno, ¿qué sentí en mi primer stream de Vampiro? Estaba cagado en las patas. No tenía ni idea de qué estaba haciendo ahí. No sabía nada. Estaba diciendo, ¿cómo hago para sostener esto? Y encima lo tengo que sostener en el tiempo. Claro. Que estaba, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Pero bueno, la verdad que... León, mainly, me dio mucha confianza y me dio mucha buena onda y mucho amor. Y me tiró así un montón de magia. Y superé todo eso. Y en el día como que me sentí un poco mejor. Y bueno, no fue tan grave. Después también me di cuenta de que tenía altos players. Y que no tenía que renegar nada. Ay, qué tierno. Y los puedo apretar, así. Y no los liquida la presión, así que vamos a seguir apretándolos. A ver qué pasa. Ah, mira, qué bien. No, la verdad que tenía muchos nervios, o sea, simplificando la respuesta, fuera de broma, tenía mucho nervio, la verdad que estaba cagado, es algo que hago hace mucho, pero streamear, para nada. Así que fue difícil, la verdad que para mí fue todo ponerme en un mindset que, nada, fue algo que no había hecho nunca. Y la verdad que me siento súper cómodo haciéndolo. Y realmente fue la prueba de fuego fue, de hecho lo hemos hablado con León antes, la prueba de fuego fue cuando vi el primer capítulo de vuelta. Y no cringeé nada. Ah. Nada. Bien. Y vi el capítulo entero y dije, che, esto está re bueno. Dije, humilde. Claro, esto está re bueno. ¿Sabes qué? Y bueno, ya después eso hizo un poco más fácil las cosas. No siempre me pasa de verme y decir, che, esto está re bueno, no. Pero por lo menos la primera vez lo fue lo suficiente como para que no me trabe. Claro, es que fue un muy buen primer capítulo. Fue bueno el primer capítulo, sí. Sí, muy buen primer capítulo. Pero además caímos con todos los overlay animados, Los trajes. Los trajes. Fue. Una re-preparación. Javi. Bueno, también algo que después no lo hacemos. Que ahora por ahí arrancamos con todas las cams. Pero al principio fuimos apareciendo, en base iban apareciendo los personajes. Claro, sí. Eso estuvo re bueno. Eso estuvo genial. Y además, me dejan disfrazarme de cosas. Obvio. Cualquiera, la verdad que me... Bueno. Eso muestra un poco nuestro amor por el cosplay. Sí, es verdad. La verdad que sí. Pero había otra parte en la pregunta. Sí, había otra parte. Y la de... Era de si se veían los videos de hace un par de años como lo de la vida de Sí, tengo ganas de hacerlo de nuevo, a muchos. Yo los miro de nuevo y sigo teniendo vergüenza de los talleres. Como que... Más allá de la forma que grabábamos, porque teníamos un celular que no me acuerdo qué era. El mío. El tuyo. No teníamos micrófono. No. Pero más allá de todo eso, sino el contenido. Las palabras que yo estoy diciendo en cámara. Y siento que tengo demasiada confianza en esos videos. ¿No? Estoy ahí hablando como si supiera del tema y me da mucha vergüenza eso. Todavía no supero esa parte. Pero sí, los miramos todos. Hay algunos que me gustaría hacer segunda parte, de hecho. Como digo, bueno, ahora tengo más ideas, me gustaría hacer un poco más de esto. Algunos le quería hacer Enhanced Edition, sí, y otros sí. Le quería hacer continuación. Claro. Está bueno. Y muy de vez en cuando miro de nuevo el que hicimos de... Te lo resumo así nomás de D&D, que está bueno. Excelente. Ese estoy re orgulloso. Ese, el mejor video que hicimos, lejos. Todos los videos que hicimos, sí, ese es el mejor. Ese creo que está buenísimo. Ese salió genial y estoy re orgulloso de ese video. Cada tanto lo miro de nuevo, eso sí. Yo a veces cuando me quiero... Como es, quiero volver a ver un blooper. Entonces vuelvo a los videos viejos. Me puse a buscar el video en el que le tiramos cosas por primera vez a León. El video en el que Bachi se desmayó en el piso riéndose por el ¡piu! Claro. Que había hecho el León y el ¡piu! Pero no, y murió Bachi. Muy, muy buenos videos. Sí. Hay buenos recuerdos detrás de eso. Sí. Sí, sí. Y mucho... Me gusta verlos también porque una de las cosas que muestra es mi progreso de estar en cámara. Que a cualquier persona que quiera estar adelante de una cámara sepa que es algo que hay que aprender. Te lo advierto siempre. No es sentarte y ser vos mismo. No es tan fácil. No es tan fácil cuando te están mirando todas las personas posibles. Tenemos el Pikachu al lado de la cámara para que vos no te pongas claro, estaba eso en un momento porque yo no podía mirar a la cámara porque me daba vergüenza, me acuerdo.
joda. No es ningún tipo de joda. No. No joke. Tal cual. Ay, Carlos pregunta de dónde vinieron los dinosaurios. No tenían otra cosa a mano. La cuestión es que no arrancamos tirándole dinosaurios a León. Arrancamos tirándole lo que venga. Me acuerdo que fue, por ejemplo, una caja de ibupirac, una goma de borrar, una boligoma. Un paquete de pañuelitos. Un paquete de pañuelitos, pero bueno, no era tan contundente. Yo después tuve un cumpleaños en el que hice souvenirs. El souvenir era un circulito de madera con pastito falso pegado y un dinosaurio pegado ahí muy, muy burdamente. Y me sobraron un montón. Y estaban todos ahí a mano. Y es como, esto funciona como proyectil. Y ahí quedaron todos los dinosaurios. Tengo dinosaurios. Y ahora es parte de la preparación de la grabación. Digamos. Bueno, ponemos la pantalla, la cámara, la luz, los dinosaurios. Nos repartimos los dinosaurios, la mitad lo tiene Bachi, la otra mitad los tengo yo. Sí, claro, sí, claro. La munición. Claro, sí, no falta, Ana, cuando tenemos que ir a grabar a otra parte, guardamos todo, están los dinosaurios. Reviso los dinosaurios antes que el micrófono, o sea. Creo que hay un montón de Hay una pregunta para Lordi. Venga. Léala mientras buscamos otra. Venga. ¿Por qué te gusta tanto el drama? Besos de Dacas. Dacas. Dacas es mi narradora de Vampiro La Mascarada 20 aniversario. Es su cine. Cuidado con lo que respondes acá. No, por favor. ¿Qué? ¿Por qué sos así? Ah, no, me están haciendo un escándalo los gatitos. No, todavía está. La verdad que me encanta el drama porque soy una dramática. Y eso Dacas lo sabe muy bien, lo pregunta claramente. ¿Está haciendo coqui? Sí. Porque realmente ella también lo es, y somos uno peor que el otro, y nos retroalimentamos. Y el nivel de dramatismo que manejamos en nuestras escenas no tiene, pero parangón. Es una cosa, pero extrema. Y es buenísimo, porque viste cuando alguien que te retroalimenta y va escalando, bueno, hace poco hicimos una escena por escrito con ante un nuestro narrador de quinta edición, que es Dragón, es un capo también. También, un nivel de dramatismo, el tipo termina diciendo los cuentos alucinantes, y la verdad que hermoso, así que un beso enorme a Dacas, la adoro. Y bueno, ya me seguirá tirando con de todo. ¿Qué va a hacer? ella es la que se los venga a ustedes. Muchísimas gracias. Ojalá le hagas tomar tanta sangría como nosotros. Sí. El problema es cuando no hay. Ese es el problema, que también puede pasar. Dejala. Nunca se me... Está haciendo un show la gata. Está llamando la atención. Dejala. Sí. Ahí no puedo. Todavía está trepando a todos los lugares donde puede trepar, cerca de los cuales hay cosas frágiles. O sea, sí. Si hay algo que ella puede romper, ahora está trepando y parándose al lado. Sí. Pero bueno, ahí claro, no va a pasar nada. Es un arma de disuasión, digamos. Claro, si escuchan un crash dentro de poco, fue Tabi. Hay un montonazo de preguntas. Sí, no, pero elijan una al azar. Y deberán responder. Sí. Ya le respondimos. Cristecas pregunta, ¿hay planes de jugar en esa mesa y transmitirlo? ¿Qué mesa? Creo que se refiere acá. Mesa. ¿Esta mesa? ¿En esta mesa? Esta mesa. Ah, claro, porque estamos en el cumpleaños, Cristica jugó con nosotros en mi mesa y esta mesa llegó ayer a nuestro hogar y faltaba que nos traigan unas partes y tuve que cortar la mesa para ir a bajar, recuperar esas partes y volver. Pero sí compré esta mesa por las dimensiones que tiene para jugar rol cómodo, eso seguro. Así que no sabemos, tal vez en el futuro. Quizás. Espero que sí, realmente. Buena pregunta de Cris. Ay, Carlos canjea hidratarse. ¿Alguien tiene agua a mano? Nos hidratamos. Sí, es. Técnicamente no, esto deshidrata. Pero sí, yo estoy con una Coca Cero. Porque, sí. Bueno. No nos sponsorean, no los nombres. A esta altura, creo que ya me ha quitado tanto. Me ha quitado años más de vida. Que... Vaquero pregunta para Lordi. Venga. Como miembro de la taberna, ¿te dejarás crecer la barba?
Es una pregunta, pero mira, la voy a contestar de una. Dale. Si me permiten. Vamos a arrancar esta curita así. Para que sepa todos ahora. No me termina de crecer la barba, muchachos. Hagámonos amigos del hecho de que mi barba. Esto son 6 meses de barba, más o menos. Lo vengo intentando desde que está, desde que estoy acá, lo vengo intentando. Pero no. Toda la noche sí. Sí, hoy. Pero la verdad que no. Me pongo tipo boca abajo a ver si cae. Y la verdad que no me sale, no me cierra acá, no me cierra el candado, es una cosa deplorable. Igual, nada, todo bien, hago lo que puedo, le pongo onda. Es personalizada, es lordiana. Me lo tomo con humor, Sí. Pero no. Yo soy un gran admirador de las barbas. Yo creo que mi primer gran acercamiento a Max viene por ahí. Oh, mira esa barba. Bueno, sí, o sea, ahora Max estaba tranquilo. Claro. En esa época era... Marciano. Llegaba hasta acá. Sí. Pero como dice Action Hank, lo que importa es la barba interior. ¿Ves cómo me cuidan? Sí, ven cómo me cuidan. No es requisito para nada tener barba acá. Nos preguntaron 2 veces ya. ¿Qué cosa? No sé si fue Vaquero las 2 veces. Ajá. ¿Cuál fue la última película que vimos? ¿Y cuál película nos gusta a todos nosotros que veríamos juntos? La última película que vi fue Pig, que me recomendó Max. Buenísima. Está muy buena. Muy buena. No lo vi. Yo la última que vi me la recomendó otro jugador ahí que juega con Dacas también, que es peón. Sí, donde esté, un abrazo también, que es una masa total. Me recomendó una película de western, estamos hablando de los western. Sí. La balada de está buenísima. Ah, son todas historias cortas, sí, western. Me explotó el cerebro. Y son terribles. Que me explotó la cabeza. Son horribles y geniales al mismo tiempo. Sí. Onda relatos salvajes. Algunas son como super cheerful y algunas son tremendas. Bueno, la última, la del carruaje. Bueno, alucinante, la recomiendo. Tiene unos actores, todos actorazos, todos super caracterizados. La verdad que hermosa, tiene canciones, una bomba, la verdad que hermosa película, está en Netflix. De ahí salió el meme de primera vez del tipo orcado. Sí. ¿Cómo? Del meme de primera vez del tipo orcado. Sí, de una. Sí. Bueno, eso lo vi, no sabía que era de esa película hasta que la vi. Y realmente la recomiendo porque me gustó muchísimo. ¿Max? Pará, ¿esto cuenta o no cuenta? ¿Una película? ¿Es la última que viste? Cuenta. La última que vi... O sea, pero ya la vi como 1000 veces. No Jurassic importa. Park, la 1. Para mí es una de las mejores películas que he visto. ¡Te amo! La película de fondo mientras trabajamos. ¿Qué película? No, la vimos con mi familia. Siempre nos juntamos los domingos. Y a verla todos los domingos. Serie. Mejor y la otra vez, mi hermano estaba pero full analista cinéfilo. Pero la otra vez me explicó algo sobre Nolan. Que de hecho tenía razón. Me mostró la escena y fue increíble. En Inception hay una parte donde se bajan un planeta, hay una ola enorme. Sí, que sí. Bueno, la espacialidad está completamente mal. Tipo, salen de atrás de la nave y enfrente de la nave venía la ola y después de repente estaba al otro lado de la ola. Mal. Toma. Y le digo, ¡ey! ¡Increíble! De una. Y me empezó a hablar de Spielberg y me dice, la próxima vamos a ver Jurassic Park. Y vimos Jurassic Park y la reflasheamos. Jurassic Park tiene unos... ¿Qué cosa? Tiene un plot hole enorme, grande como el espacio donde estaba el tiranosaurio Rex. Porque el T-Rex sale caminando así y de repente después el auto se cae por el mismo lugar de donde sale el T-Rex. El chabón estaba caminando por ahí y de repente había un vacío por el cual cae el jeep. Eso me molestó siempre. Siempre. Más que el árbol que salta 2 veces él cuando estaba corriendo, pero bueno. Se quedaron como que sin escena, entonces la chabona salta un árbol, salta el otro y vuelve a saltar el primero. Solo me hace que me guste más la película. Así sí. Que sí, creo que esa fue, bueno, y después hay otra, pero es Jurassic Park. ¿Qué película? ¿Qué película? Veanla, por favor, 1000 veces. Llegó el bloque, hombre. Yo la última película que vi creo que fue Black Widow, porque no soy de ver muchas películas. Yo no la vi todavía. Nosotros la vimos. Tengo, ya creo que el viernes que viene ya no puedo estar sin verla. No. Ya vengo robando un par de decisiones. No, igual canónicamente nos quedamos todavía en Falcon de Winter Soldier. Es verdad, estamos ahí. Cronológicamente. Sí. Acabo de zafar. Igual salió algo de What If. Sí, no, pará. ¿Conociste a Bobinola? Bueno, igual. Pero sabemos que nosotros somos cronológicamente light y Lore light. Y vamos a meter las referencias que nos parezcan en el momento que nos parezcan. Claro. Y es que quedaba muy bien. ¿Y cuál película nos gusta a todos nosotros que podríamos ver juntos? Ay, qué película. Sharknado.
Yo voy a decir El Señor de los Anillos, pero no sé si. Bueno, sí. Yo iba a pensar El Señor de los Anillos. Un buen rewatch de Lost cada tanto hay que hacer. Yeah. Cada tanto hay que hacer. Sí. León ya está resignado. Vive bajo este techo y no tiene opción. Podríamos ver el Lobito también y cantar todo grave. ¿What? Ah, yo sin barba, no salgo de Hobbit o de Smigol. No, están los hobbits jóvenes. Que los enanos sin barba trucho. Yo porque hago, yo ni de nana puedo hacer. Desastre. Flojísimo lo mío. Bueno. Hay una pregunta destacada. De sí. La Carola. Antes de llegar, hay una pregunta que me gustó. Dice, okay. ¿Cómo ven a la taberna acá un año y a tres años? ¿Cómo se ven ustedes? Sueñen grande. Estas siempre fueron difíciles para mí. Sí, soñar grande. ¿Soñar grande? Ok. Digo, ¿soñando de grande? Jugar rol. Vamos a grabar a un bar. Nos hicimos amigos de del dueño de un bar que nos sigue y nos cede el lugar para ir a grabar ahí. Y no tenés que saber más el fondo. Claro, bueno. Ya no tenemos fondo verde, sino tenemos ahí una taberna posta. Un setup. Sí, eso donde grabamos. Okay. Ahí está. Me gusta, meta. Me parece un buen... Eso de tres años. Sí. Projection. Ok, suena bien. Yo la verdad que no me animo a pensar en eso porque yo soy muy novel en toda esta situación. Yo soy el que entró último. Así que te puedo tirar a un año. A un año, ¿eh? Que podéis seguir sosteniendo noche a noche y que no me corten la cabeza. Pero ponele, si te surgen las ganas, ¿dirigirías otro juego en stream en la taberna? Si ustedes me lo piden, dirijo hasta Rolemaster, mirá. No. Pero imagínate cuánto que los quiero. Sí, dirigiría otro juego. Yo creo que hemos visto demasiado poco vampiro en la taberna todavía. Eso es verdad, eso es verdad. Hemos visto demasiado poco vampiro, pero sí. Dirigiría otro juego, seguro. ¿Y jugarías? Y qué decirte. Chan, chan, chan. A mí me encanta jugar, la verdad que me encanta jugar. Y más aún cuando se habla de que el rolcito de Avatar viene a la taberna. Guiña, casa. Hay alguien que había prometido un one shot de la llamada de Cthulhu también. ¿De la llamada del chorro? Era Lu. No había sido yo. No había sido yo. Le iba a dirigir. No sé. La llamada del Charlie. Avatar está llegando, sépanlo. Todavía no sabemos cuándo. Wow. Primicias. Pero en mi tiempo libre estoy con Avatar de fondo, tomando anotaciones. Y otra cosa que me gustó mucho es tener a León de jugador. Eso estuvo genial. Que así empezó toda mi presencia acá. Claro. Yo me lo crucé una vez y digo, loco, te dirijo yo, más que no vos. Así arrancó Mateo, todo. Sí. Yo, por favor, te dirijo yo. Después, bueno, armamos el stream, qué sé yo, pasa otra cosa y finalmente lo podemos hacer. Que tuvimos a León como player, que fue un honor para mí, la verdad, que aparezca. Yo la pasé re bien. Estuvo lindo. Me había olvidado cómo era sentarte a jugar y esperar que te presenten la escena, a cambio de tener la responsabilidad de presentar la escena. Y dije, esto es mucho más fácil. ¡Mirá los dos! Claro. Dije, ok. Bueno, espero. ¿Qué tengo que hacer? Perdón. Sí, tiro dados. Quiero hacer esto. ¿Lo hago o no lo hago? Sí, lo haces. Vale. Había una pregunta destacada de la Carola. En el baño, en la cocina. Que creo que sí, mira. Pensando en un mundo ideal, en un futuro, ¿cuál sería el formato que le gustaría tener para streamear partidas? ¿Sería una mesa única con cámaras, micrófonos, tipo las partidas de Critical Role? Y estaría buenardo. Estaría buenísimo. ¿Cómo dicen los ¿Qué comes que adivinas? Sí, cámaras, todo. Sí. Saqué cuentas para hacer eso porque estaba ahí en los planes, digamos, en algún futuro hacerlo. Y todavía no nos da el presupuesto porque es sumamente grande. Pero sería lo mejor. Porque tendríamos una mesa de rolito con un televisor ahí para pasar imágenes, todos van a tener su lugar con el apoyabrazos. Sí. Ya estoy, pero viajando. Múltiples cámaras en el techo con micrófonos. Sería lo mejor. Sí, para vernos mejor y para ver el tablero y el DM. Yo ya lo tengo diagramado entero. El tema necesita una habitación. Pero sería genial algo así. De todas maneras, creo que el formato que tenemos ahora está buenísimo, el online con las cámaras, con los overlays que se mueven. Así que eso lo vamos a tener lo mejor que podamos hasta que
cambiamos. A mí estaría re bueno tener una maquilladora o un maquillador. Sí. Que nos transforme. Sí. Vestuaristas. Vestuaristas. Sí, por lejos. Un par de horitas antes que me venís. Sí. Yo quiero tener unos tipos todos vestidos de negro que me alcanzan cosas. Ah, eso también. Voy sacando objetos así. Oye, te ay, de bueno. Tipo de teatro chino. Sí, teatro de sombras. Hablando de eso, me gustaría alguien que sea productor en la partida de... Uf, qué complicado. Es re complicado y veo el efecto que tienen las partidas de vampiros. Está buenísimo eso. Pero bueno, ese rol no es intercambiable por ahora. No. No es que decís, bueno, Lordi venía así y... No. Desnudo. Pero si alguien quiere hacerlo... Ahí la tiró. Si alguien... Lo dijo. Avisa y vemos qué se puede hacer. Bueno, nosotros venimos diciendo hace rato que nos encantaría que haya más gente que nos ayude con el proyecto de la taberna de rol. Sí. Lo estoy mirando a ustedes. De hecho, lo sugerimos varias veces. ¿O? ¿Se dice que quiere hacer un TikTok de la taberna de rol? O capaz que alguien quiere dirigir algo con un formato, con una presentación. Lordi está acá, pero Lordi fue sometido a pruebas. Lordi pasó y Lordi ya es integrante. Escríbanos por Discord. Sí, fuera de joda, nos re gustaría poder darle espacio a otras personas también, con la misma calidad y el mismo cariño que le estamos poniendo a tanto el jardín como a Nurem. Nosotros estamos abiertos a escuchar cosas, sí, y uh-huh, propuestas. Sí, yo le saco con cada cosa y me dicen que sí. A ver, búsquenlo. Había una pregunta destacada, ¿no? Probamos el escenario de resurgir el dragón. Yo una pregunta, creo que era de Carlos, que... No jugamos ninguna campaña. Critical Role Sario, me pareció. Critical Role Sario. ¿Quién fue eso? Acá dice... Nunca se veía el voleo. Lorde, un reto para vos. Claro. ¿Crees que podrías intentar hacer una interpretación de sonrisas? Para mí sería Sirugario, pero bueno. Ah, Sirugario es un poco más dramático. Sonrisas es mucho más... jovial. Claro. Es más claro. Yo creo, a esta altura de mi vida... que con la suficiente preparación, el actor puede transformarse en cualquier personaje. Ahí va, buena respuesta. Y hablar todo así. Ya se ha presentado, ya el fantasma que vive con Luca. Claro, sí. Hoy para la partida de hoy estuve interpretando una bruja. Oh. Una bruja, se puso intenso también el tema de la bruja. Nice. Sí. Pero bueno, sí, creo que podría, pero con suficiente preparación, ¿eh? Sí, no, además. Con suficiente preparación. Método, un poco Mandela de método acting. Sí, frase de pirata y eso. Se tatúa la cara. Pasa semanas disfrazado. Chicos, volví. Se vuelve insoportable, no sale del personaje nunca. Sí. Ebrio completamente. Sí, para, sí, sí. Tenés cuadro para cada uno, nosotros hagamos preguntas como... Acá hay una Child Corgi. Pregunta, ¿llegaron a probar el escenario del resurgir del dragón? Ah, sí. No, eso no lo probamos. No, me hablaron maravillas. ¿Sí? Me hablaron muy bien. Lo vamos a tener que chequear entonces. Frandelver pregunta si jugamos Fandelver. No, tampoco. Sorry. Carlos tiene muchas preguntas para Lordi. Venga, dale. Dice Lordi, en Vampiro la Mascarada existen mesas donde todos sean del Sabbat. O anarquistas, es decir, que no sean... Sí, claro, esa es una pregunta de reglamento. No, es una pregunta más de estilaje de juego. Vamos, se la voy a dejar pasar. Okay. Sí, claro, de hecho, mi amiga Dacas, que ella dirige Sabbat, con 20 aniversario, se pone muy lindo. Y ahora, bueno, quinta edición está por sacar el libro del Sabbat. De hecho, quinta edición también se juega mucho anarquistas. De hecho, creo que, bueno, esta famosa partida de Lay by Night, que juegan anarquistas. Los chicos juegan camarilla porque en algún momento nos pareció una buena idea, como la idea de que la Coterie sea como que bien limpian los problemas que generan otros vástagos, etc. Nos parecía interesante que sea desde la parte más estructurada, más burocrática de los vampiros, que nos parece más divertido, pero no es que sea necesario jugar así. ¿Cómo viniste con la idea de ser limpiadores? Creo que salió primero la idea y después nos... Claro. Exacto. Sí. Después dijimos, che, pero esto iría mejor para este lado. Y terminó yendo para ese lado. Pero bueno, todavía los reparadores pueden... Eso respondimos. Pueden irse para cualquier lado, digamos, ¿no? Sí. Las lealtades, viste cómo son.
Si consiguen las balas correctas, me parece que pueden hacerlo. ¿Qué más hay por acá? Vaquero, una pregunta off topic. Pregunta para todos. ¿Qué le está pareciendo la serie What If y qué opinaron del último capítulo? Yo no la vi todavía. Yo todavía no la he visto. A mí me encantó. Está muy bien. No sé por qué no me extraña. Yo hablando de Marvel. Top notch. Tengo el collarcito de Henrietta y todo. Para mí es un Capitán América con Loki. Con Loki. Es que yo no lo shippeo en real life. ¿Pero a quién shippeas entonces? ¿A quién faneas en Marvel? La pregunta. Es que anote. Para, anotame. ¿Fanear o shippear? No, fanea. Que vos decís, si este superhéroe, esta heroína, este personaje es como que... Ant-Man está buena, ¿verdad? Ant-Man está bueno. A mí me gusta el psychic de Ant-Man. A mí me gusta Humpy. ¿Cuál es el psychic de Ant-Man? El que relata todo lo que pasa. Ay, sí. No me sale el nombre. Luis. El mejor personaje del universo Marvel. Hace guapos y relata. Increíble. No, y este le dice, te puedo quedar, pero este regreso. No, pero volvete acá, ok. A mí me gusta mucho Rocket. Rocket, muy bueno. Muy bueno. Pochito. Rocket, muy bueno. Deberíamos hacer el sorteo, creo, en algún punto. Ah, ¿qué es? Las 10:15. Yo soy muy fanático de Spider-Man, no puedo dejar de ser fan de Spider-Man. Hello, Peter. Encima, Spider-Man. Spider-Man está re bien hecho en la última peli. O sea. Está bueno, sí, está bueno. A mí me había hecho perder un poco la fe ya Spider-Man. Tanto intento de Spider-Man. Es que lo que hicieron bien ahora es no mostrar la muerte del tío Ben. Creo que ya saltear eso está. Listo, ya está. A diferencia de DC. Sí, sí, que tiene que volver. Todos vuelven siempre al origen de Batman. Es necesario mostrar en todo y cambiar las películas. ¿Cómo mueren los padres? Qué pavada, ¿eh? Hasta en Joker lo mostraron, man. Claro, porque a él lo introdujeron primero en Avengers, ¿no? En Civil War. ¿En Civil War? Lo trae medio de prepo. Fue lo mejor de Civil War, de hecho. Fue él. Sí, fue malada. A mí me gustó Civil War. Civil War estuvo muy bien hecha. Semo también. Semo fue lo mejor. Pero... Semo está excelente. La pelea entre Cap y Iron Man, así de golpe. Es como que pensamos que ibas a pelear con todos estos Winter Soldier y de repente no hay ninguno. Están todos muertos. Quiero que se peleen ustedes dos. ¡Mataste a mi madre! ¡Marta! Y se llamaban las dos Martas. Better than the original. Ay, no, razones por las cuales no me acuerdo. Ay, Dios mío. Que se ve, sí. Bueno, no sé si se ve bien el barco. No, esto es alucinante. El barco no. Tiene botecitos. Barco. No lo puedo más. Y dos cosas especiales de D&D y un sticker de la tabernita. Todo eso uno solo, ¿no? Sí, todo esto es el último premio. Premio que vamos corto. A dar. Vamos a hacer el sorteo con las personas que se anotaron. Déjenme un segundito. Les voy a compartir. No puedo parar de ver eso. Mira lo que es. Y tiene botecitos. Sí. Increíble. Esto es de WJ de Láser. Uh-huh. Alucinante la cosa que tiene. ¿Tiene una sirenita? Sí, tiene una sirena ahí. ¿El mascarón de pro? Ahí va. ¿Sabes? Vocabulario. De mis tiempos de rolear en Iopes. Tengo un libro por ahí con cosas de piratas. Bien, ahí está. Genial. Ahí se ve. A ver. Vamos a expandir un poco esto. Se ve en el stream. Perfecto. Nos vamos a ocultar un ratito nosotros y vamos a mostrarles a cada participante del sorteo. Hay un solo premio. En el momento que aprieto el botón, no sé qué estoy haciendo. Ah, sí, lo serví todo. Hay más en el ladder. ¿Sí? Sí. Ah, cool. Bueno. Capaz que en la puerta. Mucha suerte para todos. Espero que... A ver quién se gana el barquito. Y las hojitas. Mucho. Vamos. Mientras sigan haciendo preguntas, algo vamos a encontrar. Ah, y las dos películas que menos me gustan son la segunda de Thor y la tercera de Iron Man. Y con eso ya termina la... La tercera de Iron Man me decepcionó a mí y yo no sabía nada de Marvel en esa época, ¿no? Nada. Sorteo. Vamos a la una. A ver... A yo estoy avisado ahí, ¿no? Y a la... Chan. Flavia Electra de Santis. La novia de Adria. La novia la que jugó con mi mesa hoy. Un beso enorme. La verdad que estuvo. No, Adria no está porque está dirigiendo. Se fue a dirigir así que no se va a enterar. Ay, Fran no. Acaba de decir si se lo gana a Adria aquí los 50 puntos. Alguien por favor avísele a Adria. 25 puntos para Fran porque técnicamente no se lo ganó.
Casi se está matando de risa. Felicitaciones. Ay, qué bien. Yeah. Alguien que vaya ahí a Discord a spamearlo, sí, pude sí. Ocúpenle la mesa y díganle. Métanse en la mesa. Ganaste. No sean así. Les doy el poder. Sí, sean así. Sigan el lado oscuro. Voy a guardar esto si no se mancha con nada. Qué bien. Bueno, se lo gana Ari. Se lo merecía también a Ari. Sí, sí, sí. Adria está haciendo mucho trabajo. Y va a tener que cocinar algo rico a la novia porque no se la ganó a Adria técnicamente. Claro. Sí, va a tener que negociar. Y está bien. Y es parte de la vida. Sí, no. El juego político ahí. El estilo Game of Thrones. Mirá lo que yo me gané. Para la ciega. Qué bien. Bueno, fantástico. Puede ser una alta ficha de negociación muy bien, Adria. Ese barco. No, Adria, Electra. Es verdad. The rightful winner. muy bien. Como la abuela de que decía Marx. Igual, claro, todos saludando a Adria por ganar, fue Electra. Ella fue la que se lo ganó. Hay una diferencia. Ella tiene que decidir si se lo va a regalar a Adria. Negociaciones para... Sí. Busca alguna pregunta que le voy a leer a Adria. A ver... Me gusta esta pregunta. Marvel 94. Dice, ¿cuándo...? Lo quiero increpar acá adelante. Okay. ¿Cuándo veremos un one shot dirigido por Luke Bacci o Max? Mira los DM sacando sus máscaras bien matadas. La que tiene más chance acá de dirigir es Lu. Sí. Porque ya es DM Lu. Ella dirige. Max dirigió también. Mira cómo es. Max también dirigió. Redirección. Sí, el deflect que tiró Bachi. Ahora se tienen que hacer cargo. También lo agregó Max en eso. Él dirigió también. Fue muy interesado. Pero yo no dirigí nada. Bueno, siempre hay una primera vez. ¿Qué? Ahora, dijiste algo. Bueno, chicos, usen los palitos. Bueno, estamos en una taberna, ¿no? No, tenía ganas de hacer un one shot de Pasión de las Pasiones, pero tengo que leer el manual. ¿Qué tema? La parte de leer el manual. Eso. Sí. Eso es lo único que me ha detenido de momento. El no tener el manual y después leerlo. Es un tema. El tiempo. No leí las 450 páginas que tenía que leer para un trabajo práctico que tengo que entregar para mañana. Menos tengo tiempo para leer. Entonces decía eso, las posibilidades se empezaron a esfumar de la mesa de rol. Sí. Justo. ¡Tres libros, no Dios! Además, algo que yo recomiendo a la gente, que igual no es suficiente, que vos vas a dirigir un juego, no alcanza con leer una vez el manual. Y no, claro. No, recomiendo que lo leas un par de veces. Y aún así, no vas a saber todo. Y vas a estar mirándolo y está todo bien. Pero si requiere un poco de... ahí, yo dirigí dos mesas de La Llamada de Cthulhu y no terminé de leer el manual. Y fueron excelentes. He dirigido muchos juegos así, ¿eh? He dirigido muchos juegos así. Yo la cuestión es que no eran en stream. Leí la introducción y... Claro, es en stream. Si yo voy a hacer una mesa en serio... para la taberna, tengo que saber el sistema. No me puedo matar. Acá salió un hashtag, Lu tiene que dirigir. No sé. Sí, bueno, también está el hashtag Lu. No todos obtienen lo que quieren, claro. Pueden haber muchos hashtags. O sea, en change.org hicieron una petición para que cierren change.org. Juntaron las firmas y no lo cerraron. O sea, ya está, chicos. Qué buen ejemplo. Ay, Dios. Qué buen ejemplo. Estuvo bien. Pew. Hashtag Pew, sí. Hay muchas preguntas. Hay una de Carlos que dice: ¿se imagina tener sponsors más adelante? Sí, todo el tiempo. Hace años que venimos imaginando eso. Con el tema del helado, que fue importante en cómo se conocieron ustedes, que lo hizo llegar a Rosario para poder comer helado en paz. Yo creo que debería venir por ahí. Es posible. Se lo tiro como idea que apuntemos toda la energía a que sea helado. Debería Rosario ser helado. Es la capital del helado. Así sí, que... capital nacional del helado artesanal. Chester puede ser tranquilamente la mascota de una heladería. Ajá. Comiendo helado. Sí. Nadie va a entenderlo, pero es sí, una sí. caja. Nadie va a entenderlo, pero el helado es delicioso. El dibujo es re lindo, ya está, no importa. Sí. Mirá, Carlos, dice: pregunta para Leon y Lordi. ¿Vos se imaginan dirigir un juego de rol basado en Evangelion? Y lo tiró Max.
Bueno, el verdadero fan de Max, o sea, nosotros lo hemos visto, hemos consumido, pero más que nada yo creo que es por la edad que tenemos, más tal que por cual, la... Tal cual, porque Max, además cosas. De por la edad, creo que es el más fanático de nosotros. Claro. Mal. Claro. Así que si hay alguien que tiene que dirigir algo relacionado a Evangelion... Sí, 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 sí. O sea, yo juego, Yo juego y piloté el Eva, Lordi. A ver, ¿quién quiere ser Shinji? ¿Quién quiere ser Asuka? A ver, ¿qué personaje serían? El pingüino. ¿El pingüino Pem Pem? Sí, ya está. Ah, malísimo, lo quería hacer yo. Bueno, estaba enfilado. Ay, no sé. Hay mucho personaje. No, el padre. A mí me gusta el padre. Sí, yo quiero ser el malo. O sea que vamos a tener una party donde va a estar Pem Pem. Va a estar Gendo. Con Pem Pem. Con Pem Pem. Hablando de claro. Vaquero, no. No hace falta. Acá está Chestercito. Bueno, ¿qué es ese Chestercito? Dijo, si compro 3 Magikarp pueden traer a Chester y Bachi trajo a Chester para que no sea necesario. Vaquero gastó 3.000 puntos de eso. Es una inspiración para alguien, Vaquero. Gracias. Igual, vaquero, te amamos. Hay una pregunta que quiero que responda. Además, yo estaba flasheando antes de ir a esa pregunta. ¿Cómo sería el sistema de Evangelion? Porque hay mucha parte psicológica dentro de Evangelion. Sí. ¿Y cómo sería? Ah, digamos, perder cordura y eso. A la orden del día. Solo a nivel mecánica de juego debe ser un caos. Y debe estar interesante también. Pero pará, ¿y ustedes quién sería? Claro. ¿Quién elegirían, por ejemplo? ¿Ella, Pem Pem, Gendo? Yo, Eleva. Yo, Eleva, está viendo a Pem Pem, a Eleva 01. Si quieren puedo manejar. No, Los Ángeles. Yo meto el pelo y soy estudiante genérica número 3. Ya está. Está bien. Me tengo que borrar los ojos nomás. Eso. Esta parte suena un desafío estándar de cualquier DM cuando dice, chicos, quiero dirigir. Yo quiero ser una rana. Yo también quiero ser una rana. Eso responde una de las preguntas que han hecho de los Grunts. Creo que fue Vaquero o Carlos. Sí, ahí está. ¿Por qué elegimos Grunts? Porque son lindos. Los dos pensaron exactamente lo mismo. Y para mí Luz sería un ángel. Cualquiera, sí. Rumiel, el cristal, ¿viste? Cualquiera un rombito que venía. ¿Cuál era Rumiel? La pelota. Leliel. Ese me encantaba. Cuando lo vi dije... Tengo que dirigir algo así. Das una sombra. Que tiraba las gotitas, que como orbitaba y tiraba las gotas hasta que se tiraba él. Yo estoy anotando notas mentales que los dos DM están diciendo, ah, eso me gusta y que no sé qué. Lo voy a dirigir. Sí, me gusta horrible todo encima, ¿no? Como el día en la playa comiendo sandía, ¿no? No. No podía ser. Exactamente. Qué bueno que Evangelion, ¿no? Sí, no. Yo, yo igual prometí que no lo voy a ver nunca más. Yo también. No, está bien. Loco, cada vez más. Pero cada vez que alguien me habla, el otro día Max nos contó de la última peli, estoy tipo atado a la silla escuchando todo lo que me habla. Se desconecta lo que ven, no lo quiero ver más. Sí, contame, pero no me voy a sentar ni a palo. No. Muy bien, increíble. Carlos te está tirando ánimo para que dirijas el Evangelion. ¿Qué cosa? Bueno. La pregunta destacada antes de vampiro. Sí, eso estaba muy bueno. ¿Qué chicos, pero para Lordi, probablemente. Me quiero salir un poco del mazmorreo. Llevo viendo mucho de Vampiro Quinta y me interesa Banda. ¿Qué me podrían decir que debe tener en cuenta para hacer el paso? Porque se me hace algo intimidante. Qué buena pregunta. Uh-huh. La verdad, el libro solo es tan lindo, el libro de Quinta, que algo más, te trae al juego. ¿Hielito o algo así? ¿Tenés una colita, mano? La verdad que el libro está tan bien hecho, está hecho con tanto cariño que la verdad que te lleva mucho a meterte en el mundo. Ver partidas de vampiro por stream está bueno, te ayuda a entender un poco cómo es la dinámica, cómo es el ritmo de juego, que es distinto, es un toque distinto. Sí. Pero, no es que el mazmorreo no existe en vampiro. Ajá. Solamente tiene un lugar mucho más relegado. Pero existe también. Yo creo que lo que más te puede llamar es eso. Es manejarte mirando gente jugando vampiro para agarrarle la onda y leer un poco el libro que está... Sí, definitivamente. Yo te agradezco. Algo creo que me parece importante es que...
cuando generalmente cambias de jugar D&D, probablemente Homebrew, a cualquier otro juego, sobre todo si venís algo como Vampiros con un setting súper establecido, uno de los primeros sustos que suelo responder es que la gente viene y dice, ya hay demasiado lore, no quiero hacerlo. No hace falta prestarle tanta atención al lore. Agarrá lo que te gusta, lo que no te gusta, ignóralo, y si te encontrás en el medio algo que decís, esto lo puedo usar, dale. Pero que eso no te, que no te detenga de jugar Vampiros. Re importante eso. Súper importante. Re importante, porque es real que pareciera un requerimiento y no lo es para nada. Genial, ahí no soy. Y si alguien te dice que tenés que saber todos los lores desde antes de caer hasta la época que actual, no, no le creas, es mentira. No. Es mentira porque seguro que no lo sabe. No, pero ¿cuál? Si no necesitas saber todo el lore de D&D para jugar D&D. Claro. No, no, encima se contradice entre sí. Es que, bueno, es vampiro. Sí, la no, contradicción, pero... La discusión del libro de Not continúa fuera del juego. ¿Eh? Se discuten hasta las cosas que son off-roll de los libros. No. No, y por eso, para mí está bueno. Si querés un ejemplo de mazmorreo en vampiro, pensá, por ejemplo... Hay una parte, hay un juego de vampiro que se lo super recomiendo, es muy viejo, pero es super recomendable, es Bloodlines, creo que se llama. El Bloodlines. Que ahora está por salir la continuación, que wow, quiero jugarlo. En un momento vos tenés que meterte dentro de un edificio a pelear contra un tipo. Toda esa parte dentro del edificio. Terrible. Hay. Se abren puertas, salen enemigos, hay pedazos de pasillo que están rotos y no podés cruzarlo. Todo eso es un dungeon. Es un dungeon literal. Y vos sos un vampiro y tus enemigos están listos para pelear contra un vampiro. Así que existe, como dijo Lordi, es como mucho más descuento. No tengan miedo a jugar vampiro, está buenísimo. Lo estás reconceptualizado, capaz justamente no entras a un dungeon, entras a un hotel. Claro, a una fábrica. Tal cual. Y si en algún momento entras en una caverna de vampiro, hay un dungeon ahí también, no lo dudes. Te vas a morir. Sí. No entres. ¿Qué más hay? Hay de todo. Sí. Gracias por participar tanto, está buenísimo esto. Vengan esas preguntas, deliciosas. Esa es una de más preguntas sobre Evangelion. Sí, está Evangelion, está ahí. Se prendió. Bueno. Queremos a más viviendo Evangelion, ¿qué? Siempre tenemos años de venir a Chester, no, chicos. Una pregunta de Evangelion. Básicamente en esa librería hay fantasía, en esta librería hay un poco de... clásico, sociología y política. ¿Qué tienen en la librería esta, detrás del Lordi? Sí, da a la calle. Esta, ¿no? Y sí, en esta da como a la parte de atrás de la manzana. No, pero igual esta ventana no se llega. Acá hay una ventana, no se ve en el stream, pero hay otra ventana más. Está lleno de ventanas. Claro. Este lugar está lleno de ventanas. Sí, sí. Atrás nuestro hay un ventana también. Estamos justo en la esquina, así que estamos a dos calles. Y todos los libros de fantasía y política son de Bachi. Sí, todas esas. Abajo, bueno, ustedes justo, no lo ven, pero acá hay otro. Hay una cantidad de libros de relacionados a todos estos temas hermosos. Sí, mal. Bachi tiene muchos más libros de los que tengo yo. Ya te voy a ganar. Solo necesito más bibliotecas. Y en la oficina está la biblioteca de rol, que están los manuales. Que esa es del León. Acá abajo de la cámara están la biblioteca de los mangas. Hay libros de Señor de Anillos, hay libros que están buenísimos. Ilustrados. Todo ilustrado, sí. Alguien había preguntado sobre qué libros habíamos leído y si habíamos leído uno en común. Es que, mira, uno en común es el Señor de los Anillos. Yo, sí, durante una gran época de mi vida estuve leyendo. No, yo El Señor de los Anillos no lo leí, lo abandoné, me aburrió. Está medio libro para cruzar un bosque, Bachi. Es un bosque muy difícil. Había un capítulo entero que era una canción de una vaca saltando un coso en la luna, man. Era como, mirá qué interesante la canción. Porque saltemos la canción. Que termine esta canción, por Dios. ¿Cómo vas a saltear esta canción? No aportaba nada a la trama. Histórico y legendario. No aportaba nada a la trama. Es muy aburrido El Señor de los Anillos. Es hermoso. Voy a leer dos preguntas. A ver. Si me permiten. Una que puso Vaquero 820. Dice, pregunta, ¿alguno tiene necesidad de conducir? Siempre solo conduce. Max. Solo Max. Pero vivimos cerca, entonces es claro. Yo soy un peligro manejando, ¿no? Ustedes no me quieren a mí detrás del volante. Me distraigo demasiado fácil. Te creo. Una ardilla. Me han visto postear. Pregunta para todos de Carlos GTZ92. ¿Qué es lo que más les gusta a cada uno de ustedes rolear? Pelear, investigar, crear cositos como mapas, crear PJs. El coso del cosito. El cosazo. Investigar.
A mí me gusta mucho lo acertijo. Rolear es lo que más me gusta, es cuando los personajes se conocen y podés demostrar a tu personaje. Me encanta esa parte. Ahí agree, me gusta rolear. Sí. Me gusta tipo hablar y que el personaje se vaya. Yo también se salteó todo. ¿Qué? Yo también se salteó las canciones. Sos otro hereje. ¿Se leen las canciones en los libros ustedes, maldito? No, es que nada, ni en pedo. Las canto con la melodía que me parece. ¡Claro! Y las flasheo. ¡Sí! A mí lo que más me gusta... Ese alegre dulce, se puede ver. A mí me gusta cuando... o sea, sí, es rolear, pero es cuando le digo al... Le doy lore a los jugadores de a migajas y ellos mismos conectan todo y se ilumina la cara de su juicio. Ese momento es para mí el momento máximo del rol. Y me encanta, eso está buenísimo. Un montón. Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Para que me perdí, creo que por acá. Lordi, te recomiendan que leas Clark Ashton Smith. Sí. Bueno. Tengo una cola bastante larga de cosas para leer, pero bueno, todo suma. Ahora estoy tratando estoy aprendiendo francés, así que estoy tratando de leer un poco en francés. Hola, Lordi está por darse cuenta de que leer en francés no era tan fácil como creía. Sí. Era como Rob Schneider. Creo que sea un libro que leímos todos, va, supongo, El Principito. ¿Todos fueron obligados a leer El Principito en la escuela? Sí, o El Náufrago, por ejemplo. Yo no fui obligado. Era El Relato de un Náufrago. Sí. Yo soy un gran fanático de ustedes. No fue obligado, lo leí de grande. La magia no estaba ahí. Bueno, pero todos leímos el Principito. Ahí está, listo. Encontramos el Colmillo Blanco, tal vez también la lectura obligatoria de secundario. Rebelión en la Granja. Sí. Rebelión en la Granja. Sí, todo lo. Mi planta naranja. Bueno, Drácula, todo el mismo. Drácula. No, Drácula no. No me gustó Drácula. Bueno, eso es mucho más problema tuyo que mío. Me molesta mucho cómo está escrito. No la historia en sí, sino la forma en que recuerdo absolutamente todo y cada uno de los detalles y te los voy a pasar a relatar ahora. Es como de esa época. Era otra época. Recuerdo todo y cada uno de los precisos detalles de todo lo que pasa. Que no tenés mucha más cosa que hacer que escribir esas cartas inmensas para mandárselas a su gente. Ni escribirlas ni leerlas. O sea, tan real pedo en general. Claro, exacto. Estaba pensando eso. ¿Qué voy a hacer hoy? Nada o escribir esta carta. Ahora tu mamá te contesta ok en un mensaje y te enojas. Sí, sí, sí. ¿Cómo me contestas ok? No me contestes nada. Y en esa época hay una... El fantasma de Canterbury también. El fantasma de Canterbury, sí. El fantasma de Canterbury. Pero no, ese no lo leí entero. Solamente leí la versión resumida que salió con la Genios. Me sirve. Hay una pregunta. La Genio impresionante, la Genio. La Genio tuvo una época dorada, la Genio que era una locura. Las tengo. Y la Z10. Tengo una pila así de revistas Genios en mi casa. Y Villique. Qué bueno. También. Yo no sé qué pasó con esas. ¿Te acordás de el cómic que venía de la aventura de la Luna Roja? ¿Qué? No. ¿Por qué me acuerdo de eso? Porque Lu te lo contó. Ah, menos. Porque los compré en la crack, los encontré en la crack. No me acuerdo de eso. Ay, estaban buenísimos. Era una chica que llamaba Luna y era pelirroja. Y me resuena esto, pero me está... Y era la princesa y estaba segura de que su mamá estaba viva, pero... No, 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 o sea, no, o sea, no voy a poder dormir. La leyenda de la Luna Roja, la aventura de la Luna Roja, no voy a poder así. Dormir, te digo. Está bien, no duermo más. Tengo los cómics en casa. Aquí hay una pregunta de Carlos que dice... A ver. ¿Algún día veremos Sábados de Flojera con Lordi o Bachi jugando algo random? Es muy posible. StarCraft. Que jugando poco StarCraft, pero sí puede ser también. Yo soy más de, perdón, voy a decir una herejía, jueguitos de Play, porque toda mi vida jugué a la Play, entonces, qué sé yo, tengo jueguitos clásicos que me gustan esos. ¿Sí? Así que quizás alguien tiene que comprarse una Play. Esto venía con esa revista. Estaba en los Genios adentro. Y Spider-Man. Ese juego de Spider-Man. Ay, ese juego de Spider-Man. Los videojuegos de Spider-Man son excelentes. No jugué ninguno, pero está el tema de Spider-Man. Para mí, Spider-Man era la vieja de Spider-Man, con Willem Dafoe y con Eric Forman. Con el informe, claro. Esa era la época de Spider-Man para mí. Con el informe haciendo de Venom, era buenísimo. El informe. Era buenísimo. Le voy a dar todo, Carola, gracias por eso. ¿Qué pasó? Recul. ¿Qué pasó? Que Carola tiró un dato recopado sobre El Señor de los Anillos. Si les gusta la ópera, recomienda El Anillo de los Nibelungos. De Richard Wagner. El gran.
el gran revolucionador de la ópera. Pasa todo igual. Era leer filósofos y decir, por favor, este tal cosa, no, este tal cosa ahí. Y todos hablan, todos. Llega un punto que ya cansa. ¿Qué cosa? No es de Wagner. Ah, la Wagner es un montón, Vale. ¿Esa fue la gata? Inventó todo lo que... todo el acompañamiento musical de una historia moderna. Claro. Viene todo de ahí. Mm. Todo lo que hoy es... Star Wars. Mm. Cada vez que aparece Darth Vader, se escucha tin, 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 tun, tin, tin. En alguna variedad, claro, en alguna forma. Bueno, eso un... se llama leitmotiv y lo inventó Claro. Wagner. Claro. En esa época, sí. Así de importante Wagner, digamos. Por eso hacemos hincapié en la importancia... De este músico. Y por alemán, eso, claro, nadie. Del nacionalismo. Pero sí, nadie te lo deja de olvidar. Hay un youtuber que se llama Sideways que hace análisis sobre el leitmotiv en la. Me encanta. Está me buenísimo. Me encanta. Te analiza toda la música de las películas. Hizo un análisis sobre la música de Matrix que nadie había hecho antes en la historia, que está excelente. Me encantan los buenos análisis musicales. Después te paso el canal, está muy bueno. Venga, líquido. Esa es una de las cosas que miro mucho, tipo de teoría de introducción de personajes, así lo llamo yo. Por ejemplo, cuando hay una película y se infla mucho el personaje y cuando te lo presentan es un momento súper importante, así que hay un montón de detalles dando vuelta, pero vos generalmente le prestás atención a la persona que te tiran adelante. Pero la música, el fondo, la forma que está vestido, todo eso es... una representación recopada que vos podés usar para dirigir un rol y presentar gente de manera muy interesante. Y ahora sé cómo se llama, el leitmotiv, no sabía. ¿Pero no viste el video que te pasé? No. León, ¿para qué te paso cosas? Encontré un canal que se dedica a explorar cómo presentar personajes, porque es un tipo que escribe guiones para películas okay. y te muestra cómo... presentar un personaje, cómo presentar a un villano. De ese chabón vimos el análisis de la música de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. De Sideways. Ese estuvo muy bueno. Ese chabón es muy bueno. Hace unos análisis musicales de la San Perra. Pero el que yo le dije a él es otro que se llama Filmento. No. Que analiza las cosas desde un punto de vista de un escritor. Hay uno que estoy viendo ahora que me encanta, que se llama The Evil Eye. Que hace análisis sobre los villanos y las razones por las cuales son malos y qué tan malos son y tipo qué tan profundo escarba el tipo para ser malo y agarra a poner el de Taxi, el Supreme Chancellor de Star Wars, hay la enfermera Ratchet de A Flyover de Cuckoo's Nest, uh-huh. Un detalle que me encanta. Toby, The Office. Empezamos a ver What We Do in the Shadows. Why are you away? ¡Sí! Empezaron a ver What We Do in the Shadows. Va. Bien. Oh. Eso sí, se me van a terminar el robo, digamos. Yo no le voy a poder robar más. vale la pena muchísimo, porque está buena. Excelente esa serie. Una serie excelente. La peli está buenísima, la serie está buenísima y el Wellington Paranormal también está buenísimo. Eso la quiero ver, por eso empezamos. Wellington Paranormal es algo que no se puede creer, no tiene mucho que ver, pero es como el mismo humor, entonces ya. Consiguió el sur, qué grande. Bueno, a ver, vamos a otra pregunta. No, vos, bueno, me dijeron en el tiempo, es genial ese juego, es genial. Hermoso juego para jugar de dos. Me hace pensar en la Pantera Rosa, Aventura Peligrosa. Ese también es un hermoso juego. Ese creo que es uno de los pocos juegos que juego en PC. ¿Vos sabés mi problema con el Spyro? Yo tengo el Spyro, la edición nueva. Sí. Con absolutamente todo el porcentaje, todo de los tres. Todo. No. Pero, this new thing called everything. Okay. O sea, no volvamos. No. 123% el máximo, güey. Claro. Está todo hecho, todo. Y te dan el cosito. Rompí bono. Dos joysticks haciendo eso. Pero está hecho. Son hermosos. A mí me encantan. Hay un término bloqueado ahí. A ver. Voy a asumir que. A mí no me sale acá. No, en Twitch. Ahí está. Bien. No sé qué pregunta habrá. Me gusta esto que dicen acá, Bachi jugando Pepsi Man. No. Pepsi Man. Juega. Spyro sí, Pepsi Man. Impresionante. Único en el género. Va corriendo ahí. No se entiende bien. Para. El juego te promocionaba Pepsi. Encima tenía lore, porque pero había no un chavo. ¿Te acordás cuando salía del juego y había un chavo mirando la publicidad? Como que se convertía, era una locura. Muy extraño. Había uno de Cheetos también. ¿No?
Puede ser. Yo tenía el CD de Sega Genesis y había un juego ahí que era de algo así. El Cool Spot, capaz. ¡Cool Spot! El Cool Spot. ¡Ese era! Pero a veces de... Creo que era de Seven Up, porque yo me acuerdo que estaba Fito, era, ¿cómo le decían al flanquito? Sí, Fito. Pero creo que era ese de Seven Up. Creo que era de Seven Up, de Cool Spot. Pero yo siento que el personaje fue como súper icónico. Sí. No sé, porque yo creo que no se entendió el objetivo. Oh, Concilio le regaló una suscripción a Carola. Gracias. Fido Dido. Que estaba. Que el Pepsi Man todos lo conocen por alguna razón, digamos. Sí, no sé, o por nefasto, o por buenísimo, no se entiende bien. Hay muchas historias con el Pepsi Man, sí. Qué bueno. Bueno, no sé si hay algo más preguntas por ahí dando vueltas. Carlos pregunta, ¿algún día narraron un sistema de rol basado en la Liga de Hombres Extraordinarios o en el retrato de Dorian Gray? Ey, re jugaría eso. La Liga de Hombres Extraordinarios, o sea, el cómic está buenísimo, la película está buena. La película, no sé si está buena, pero está este pibe, ¿cómo es? John Connery. Está John Connery. Este pibe. Más o menos, con eso yo tiro un rato. Ya se murió, ¿no? No, sí. Ahora no. Me parece que sí. ¿No murió el año pasado John Connery? Mamer, ¿estás? Mamer. Esa es una pregunta. Alguien que nos chequee. Sí, este año hace un poco, mirá. Sí, este año hace un poco. Grande Mamer. Grande ahí, atento. Sí, murió en una isla del Caribe. O sea, en la gloria mejor, el tipo. Sí. En la mejor. Me encanta. Me encanta que ella sea. Que esa sea su muerte. Also, sigan a Mamer. Habría que fogonear a Mamer para que se arme un stream de tipo de películas y recuerdos. Sabe todo. No sé cómo. Yo lo he llamado por teléfono para preguntarle algo. Tipo, por ejemplo, están. Si vamos a pulsaciones, de verdad, el programa ese lo tenés que llamar a Mamer. Le mandé un WhatsApp con una película y le dije. ¿Te acordás? Le dije, dos pibes rubios en una granja y no sé qué más. Tal película. Y le pregunta a mi amiga, ¿esta tal película? Sí, es esa. Tipo, de nada. Es tener casi una fuente inagotable de conocimiento sobre la película, pero. Extremo, de bien la cabeza. Extremo. Sí, muy, muy fuerte, muy fuerte. La verdad que no. The Wild America era esa peli, mirá. Sí, Gordo Pablo, la verdad que es un distinto. Sí. A ver si había algo más. Seguro había preguntas, pero yo no leí ninguna. Sí. Me pareció una torta salvaje. Sí. ¿De qué le llaman Moca? Recuerdan el Tony Hawk Pro Skater, pero. El otro día estábamos hablando del Tony Hawk. Yo me levanto. Por el soundtrack. A las 7 y media, 8 de la mañana, me hago mi café, me hago mi tostada, lo veo en el trabajo y lo primero que hago es ponerme el OST de Tony Hawk Pro Skater 2. El 2. Que empieza con Blood Brothers, ¿cómo se llama? El de Maiden. No, los que cantan estos chicos Last Resort. ¿Cómo se llama? Papa Roach. Con ese tema. Y así arrancan mis días. Che, Lordi. Sí. Uy. Carlos pregunta si podés intentar decir algo en francés para seducir a alguien. ¡Oh! ¡Oh, la, la! Me parece que es otro precio ese. Si no me decías el motivo. Claro. Quizá pasaba. Pero revelaste tus cartas antes de tiempo. Eso ya saben cómo es. Igual siempre podés cantarle el estribillo de Lady Marmelada a alguien. Se puede robar con eso, pero no voy a ser tan ladrón. Voy a ser solo un poco ladrón. Solo un poquito. Pero no se va a venir el DM malo del cumpleaños. No. Lady Marmelada. Está vetado. Lo lamento, pero el DM malo está guardada la túnica. De ustedes cinco, ¿quién es el mejor cocinando? Yo voy a decir que León. Y yo solo conozco las... salsa y pisitas de luz, guacamole. El guiso de Max es muy rico. Yo he cocinado muchas cosas con Max y he comido con Max y creo que... no sé, Lordi, ¿vos cocinás? Yo cocino, no soy un experto ni nada, pero me defiendo. Y he comido cosas con Max. Sí. Y creo que Max ha comido cosas cocinadas por algún momento. Nunca competimos para nada. Che, ¿vamos a cocinar? Sí. Y cocinamos todos juntos. Alguien picaba, alguien lavaba. ¿Quién pela tal cosa? Claro. El resultado es eating, digamos. Claro, sí. Hay que comer y después se ve. No sabes, yo tengo que juntar puntitos de cocinar. Para que te den ganas de... Para que me den... Sí, yo me tengo que mentalizar para cocinar. Yo por ejemplo, no cocino. Yo ayer me ofrecí a hacer una ensalada rusa para Luxon. ¿Por qué? Porque él quería hacer una ensalada rusa. Dije, ¿querés que la haga yo? No, yo la hago. Listo. Yo me desentendí de la ensalada rusa. Easy. Hoy en la tarde me dice, che, ¿podés hacer vos la ensalada rusa? Es como, bueno, ahora no tengo ganas. Yo me ofrecí ayer. Tuviste la oportunidad. Claro. Pero, ay, no
quiero hacer una ensalada rusa. Unas latas de ensalada rusa. No, va a ser un asco la lata de ensalada rusa. Lata de jardinera, eso. Sí. Son horribles. Nunca a mí me cuesta mucho cocinar a la noche. Al mediodía como que estoy ahí. Claro. Sí, cocino ahí. Me voy a entrenar después, estoy la mejor. A la noche como estoy así. Yo necesito mentalizarme, pero con una semana por lo menos. Y bueno, okay, el domingo que viene voy a cocinar y voy a hacer alta comida. Pero en el mientras no me pidas que cocine ni siquiera una milanesa. Porque... levantarte a amasar a la 8 de la mañana. Lo he hecho, me he hecho fideos caseros, ¿viste? Sí. No, yo sé hacer fideos caseros, de hecho. Yo sé comer. Pero cocinar. Pero necesito las ganas. Sí, no está fácil. No. Yo me acuerdo que hemos cocinado cosas juntos. Montón. Bueno, ahí está. Un stream en algún momento. Bueno, está en los planes hacer. Bachi me regaló el manual de D&D Heroes Feast. ¡Ojo, ojo! Y está. ¿Me van a invitar a comer? Sí, obvio. Es que eso tiene que ser parte del video sí o sí. Sí, sí, claro. Porque alguien tiene que decir: ¿esto se puede comer o no se puede comer? Y ya estamos preparando el setting ahí, digamos, para hacer el cocinando eso. Este está bueno. ¿Pero va a ser tipo un video o va a ser stream? Yo creo que va a ser video, porque en realidad tengo que probar, digamos, cómo me va a salir el plato. Porque no es que es solo un plato, a veces vienen con presentaciones, postre y bebida. Va a ser tipo un festín de verdad. Bueno. No, estoy flasheando. Por eso está todo ahí preparado. Yo muy malo, bueno, neutral. No voy a poder usar la túnica, esa es otra cuestión. No, pero algo te vamos a... Pero me tengo que poner un delantal. Sí, un delantal de pie. Ya nos preguntaron esto de querer. Sí. Se puede lograr. Y yo creo que el video es, voy a estar cocinando la receta esa y lo que la siguiente parte del video es nosotros comiendo lo que sea. Me parece buenísimo. Claro. Yo me encargo del vino. Bárbaro, porque ahí vimos. Yo me encargo del vino. Una tomo cosa... mientras vos cocinás, yo. ¿Eh? Y te alcanzo otra copa y digo. Yo solo te pido un blanco dulce natural. Eso es un sí. Bueno. Oh, no caía Buda. Oh, no mató pella. Yo estudio francés para eso. ¿Quién piensa hacer? Para la onomatopeya. Claro. Oh, güey. Se está quedando. Así que sí. Dentro de algún futuro, no sé cuándo, va a estar el cocinando ese libro. Ahí va todo. Vaquero nos tiró un buen formato para un próximo Taberna Responde. Que es hacer un juego en el que hayan cuadros y nosotros hacemos preguntas de quién es el más algo y todos levantan una imagen a la vez. ¿Quién es el más? X. Sí, creo que estoy familiarizado con el formato. Sí, yo lo he visto en cosas. Pero yo creo que somos muy viejos como para tener esa reacción. Sí. Pero tenemos que ayornarnos a la época. Terminaríamos opinando sobre todo. Sí, exacto. Sí. ¿Por qué dijiste eso? No, porque. porque vamos hablando. Ah, sabes que tenés razón y el otro día. Bien viejo. Claro, sí, claro. Sí. Nos vamos por las ramas. Sí, tal cual. Sí. Acá dice: ¿qué sistema de rol nos jugarían más? Jamás. A ver, hasta no un memberberrismo te hago. Pero Rolemaster, de ninguna manera, never again. Pero un memberberry, un domingo a la tarde, sería lo hago. Yo no puedo buscar más en una tabla nunca más. Fue muy fuerte. Y sí, es feo. Yo no jugaría de cuarta para atrás, por ejemplo. Pero ahora con yo la estoy, compu... pero pará. ¿No? Completamente. En un momento dije... no quiero saber nada. Me crucé... cuarta para atrás, nada. Un pibe me dijo que está jugando mal. Basta. Y yo le pregunté, ¿cómo estás jugando? Con una app. Eso es lo que yo pensaba. No. Dije, vos tal vez. ¡Qué boludo! Vos tal vez. Pero yo dije, claro, si hay una app. Uno con una app. Si hay una app, sale a toque. No, nosotros jugamos Mer hace unos años con Moncho, con un par de los pibes. Porque se podía. Claro, porque teníamos libre idea. Había tiempo. Claro, pero bueno, pero full chill, viste. Claro. La verdad que era muy, muy divertido. Moncho, el personaje de Moncho era un ladrón, explorador, ladrón humano que se llamaba Falórdinas, el delincuente. Falórdinas, qué maravilla. Y quedó para la historia Falórdinas, el delincuente. Qué maravilla. Sí. Impresionante. Acaba de decir Mamer antes de que... Ahí está, Falórdinas. Falórdinas, el delincuente, impresionante. Eran Hugo Paco. ¿Cómo? Eran Hugo Paco y Luis. Alguien le preguntó. Qué malo que era robando Falórdinas, el delincuente. Era muy mal delincuente, sí. De verdad. Alguien le había preguntado a Mamer cómo se llamaban los sobrinos. Los sobrinos de Conce, sí. Pepe, Paco y Luis, yo eso lo recordaba.
Falordina para Nurem. Puede venir, sí, Falordina. Después de tener que conseguir el dibujo, porque era intimidante. Hay dibujo y todo. Había un dibujo que había sido seleccionado que tenía unas amaditas buscarias, así que le salían de bolsillo. Una cosa tremenda, tremenda. Si sí, les parece, corto la torta. ¿Sí? Dale, dale, dale. Oh, sí, dale. ¿Hay velitas? ¿Un encendedor? Mira, como sonidista tengo que decir que no prendas fuego al lado del micrófono, no es bueno para nadie. Sí, no. Sí. Igual tradición, nunca prendimos velitas. Porque, bueno. Claro, mal, nunca soplamos. ¿Hay una aplicación que sea velitas? Sí, seguro. Sí, claro. Y seguro que la puedes soplar y funciona. Además. Sí, sí, sí. Sí. Ay, si hay bueno. Para las tablas de MERP, imagínate para las velitas. Si todos adoptaran a un niño, ¿qué nombre le pondrían? Vaquero, ¿de dónde sacas estas preguntas? Mi hijo, man, que probablemente nunca tenga, se va a llamar ¿qué Ricardo. Onda? Dardo. Como mi tío Ricardo. Dardo, no, se lo por lo general, cuando adoptas un chico, ya viene con nombre, vaquero. No, ¿cómo va a venir con no nombre? No le cambias el nombre. No. Pero no le cambias el nombre. El pibe ya nació. Le asignaron un nombre cuando nació, no le cambiaste. ¿Cuánto se tarda en adoptar? Cuando llega, ya no quiero. Claro, ya no quiero tenerlo. Años tardas en adoptar un pibe. Ya, y ya te viene con nombre. Vaquero. ¿Para cuántos años? Dardo. La respuesta es Dardo. No, no es Dardo. Sherlock. Ah. Mucha presión para un pibe ponerle Sherlock. Voy a tener que cerrar esto. Quiero probarlo primero. A ver. Toque la vela. No, tenés que prender la vela, Bruno. Tengo que prender la vela. Impresionante. Ahora sí, sobre el micrófono. No, falló esa aplicación. Sí. Eso es Max soplando una velita. ¡Ahí está! ¡Oh! No. Increíble. Pero increíble. Tenés que hacerlo para acá, pero no se va a ver. Bueno, lo va a tener que soplar luego. ¿Yo? Igual. No. Oh. Corta la torta. Vamos. Corto. Ahí viene, no sé si que los cumplas, taberna. Taberna, cumpliste. Ahí va. Feliz. Feliz. Que lo cumpla. Se ve ahí. Feliz. Se ve cumpla. No se ve la vela. Se ve más o menos. Pero cumpla. Feliz. Sopla. Sopla fuerte, fuerte, eh. Vamos a la torta. ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡La verde! Increíble. Che, buena high idea. Tech. Buena idea. High tech. Creer. Están haciendo preguntas a Mamer en el chat. Es genial. Sí. Mamer, salí bueno, de nuestro chat. Me parece que... me parece que... Dejá de robar, mamá. Vos estás pidiendo mucho, Daya. Sí, sí, sí. No. Vos estás pidiendo mucho. Y es el precio por el premio que pagó. Ah, me encanta. Que reinota la respuesta de Joaquín Phoenix. Me encanta que esté. La respuesta de Joaquín Phoenix. Yo le pondría a Chris Evans. Si tú Sí, le preguntaron de WhatsApp, ¿Jack Nicholson o Heath Ledger? Joaquín Phoenix, man. No, Jack Nicholson, sin ningún tipo de lugar a dudas. No, down, se va tercero. No hay ningún tipo de discusión sobre... En realidad, el mejor jugador es Mark Hamill, primero. Sí. Después Jack Nicholson y después todos los demás. No. Todo lo demás hasta ahí. Joaquín Phoenix mejor un poco, pero hasta ahí. Joaquín Phoenix, después Heath Ledger, después Jack Nicholson. Yo estoy de acuerdo con él. Pero Heath Ledger es overrated. Pero estuvo buenísimo el estuvo muy bien. Overrated. Culo es overrated. Well, you say that. You might wanna taste it. Nadie le había respondido eso nunca, ¿eh? Sí, sí. Muy buena respuesta. ¿A qué integrante de Les Luthiers le gustaría dirigirle? ¿De dónde sacan estas preguntas? A Rabinovich, por supuesto. ¡Obvio! O sea, ¿y por qué Rabinovich? ¿A cuál de los Luthiers le gustaría dirigirle y por qué Rabinovich? ¿Y qué sistema de rol? Fiasco. Rejugaría Fiasco con Daniel. Yo jugaría Leyendas de los Cinco Anillos con Musto y con Rabinovich. Increíble. Siento que sería demasiado. Sí, yo no sí. podría... Pero si estamos soñando. No. Necesitaríamos una Ouija, man. Están los dos muertos, así que no importa. Dice Heath Ledger no se ríe como Guasón. Como el Guasón. Tienes razón, ¿eh? No se ríe. Es característico, ¿cómo te va a reír? ¿What? No, bueno. Pero es como decirle... Pero cada uno tiene su propia risa. No, nosotros jugamos una partida una vez de DC, en Legendaria, donde nosotros éramos los villanos. Ahí va. Y yo tuve muchos meses emulando la risa del Guasón hasta que llegué a algo más o menos al punto de que tenía... Tenía de alerta de mensaje en mi teléfono mi propia risa grabada. Entonces todos los días, cada vez que sonaba, yo trabajaba en la radio en esa época, sonaba todo el tiempo el teléfono. Era mi risa todo el tiempo.
Y en un momento, method acting, total. Y en un momento fue demasiado. Pero bueno, estuvo muy buena la partida. Estuvo muy buena la partida. La gente se quedó muy, muy contenta, muy divertida con mi take del Guasón. Pero después nunca más lo pude hacer ni lo voy a volver a hacer. Che, esta torta tiene una pinta que me está liquidando, ¿eh? Pregunta para todos menos León. Me gusta que empiece así. Si pudieran elegir un color para que León se tiñe la barba, ¿qué color elegirían? Verde. Verde. Violeta. Verde porque se transformaría en el 01. Verde y violeta. Buen punto. Sí. Verde y violeta te hace el Evo 01. Así, DM01. El DM01. Bueno. Buenísimo, por Dios. Esto es ya increíble. Ya escalón, el DM01. Es una mina de oro eso. DM01. Increíble. Me gusta, me gusta. Ay, no, no puede ser verde porque el croma aquí le borraría la barba. Le quedaría el agujero en la cara. Estoy pensando en videoproducción. Porque nadie estaba pensando en eso. Ay, sí, lo estaba considerando. Como podemos obligar a que León se tiñe la barba, pero no puede ser de verde. Tome la mano. Estoy pensando, no te voy a decir. El DM01. No, pero la pregunta no era para vos, León. Claro, no era para mí. Me explotó el cerebro. Si te tendrías que hacer un tatuaje, ¿qué tatuaje te haría? Tengo un concepto muy extraño hace mucho tiempo, que es como una pantalla de DM de cual caen personajes y dados. Me gusta. Y tipo terrenos, pequeños islotes, que yo una islita. Cosas por el estilo hace mucho tiempo. Es un tatuaje grande que siempre quise tener tipo por acá. Uh-huh. Que nunca me lo hice, pero siempre fue eso. Me gusta la idea. Gracias. Me gusta, me gusta. Encima sos el único sin tatuaje de todo el grupo. Es verdad. Uh-huh. Es verdad, es verdad. Bueno, trae la máquina. Acá en el en cámara. Una aguja y un avión. Tatuaje de prisión. Ya está, sí. Ay, Dios. Chicos, las cosas que escucharon en este stream. Sí. Para, hay muchas cosas. Si todos se disfrazasen de una misma serie o película, cualquier material audiovisual que se disfrazarían, ¿de qué se disfrazarían y quién sería cada personaje? Hora del cosplay. Hora de aventura. Hora de aventura está bien, ¿eh? ¿Cómo era? No entendí. Si todos nos tenemos que disfrazar de lo mismo, de una misma serie, película, zaraza, ¿qué elegiríamos? Yo creo que algo de Disney me gusta. Lutamo. A ver. Todas princesas. ¿Princesa de Disney puede ser? Ah, una. ¿Qué princesa de Disney serían? Blancanieves. Fue muy rápido, ¿no? Yo estaba pensando todavía. Pero vos te crees que es la primera vez que me lo pregunta, ¿eh? Me encanta tu seguridad. Claro, esto ya está en la base de datos. Pero vos también respondiste a algo. Mulan. Mulan es muy buena, ¿eh? Mulan está re strong. Y ahora se puede decir Leia, si querés. A mí me gusta la de Breaky Ralph. Cuenta como... Vanellope. Vanellope. Es una princesa técnicamente, por más que ella haya preferido ser una presidenta. Cuenta como princesa. Cuenta como princesa. No fue coronada como princesa, pero es una princesa. Ahí va. Okay. Ahí está la cuestión. Vanellope. Yo elegiría a Anna, que realmente no es una princesa de Disney porque no está dentro de la franquicia, porque está dentro de la franquicia Frozen. Es verdad. Did you even let it go? Pero ya tengo el flequillo, estaba pensando eso. Sí, es verdad, solo tendrías que tener este de pelirrojo. ¿Bato? ¿Bella? Creo que sería Bella, solo porque León tiene mucho pelo. Y las bibliotecas. Okay. Importante. Y es medio bestia. O sea que hay una transformación en mi futuro. Algún día te vas a transformar en príncipe, Leo. Algún día. Qué gran personaje de Gastón, ¿no? Que tiene esta muy relacionada. Gastón impresionante. Gastón impresionante. Gastón impresionante. Vaquero quiere ver tus tatuajes, Jordi. Mis tatuajes, no sé si se van a apreciar. Tengo un montón de tatuajes. Tengo algunos que, bueno, requieren que me desvista y es otro precio. pero tengo bastantes. Debo tener, porque no tengo. Me acuerdo de tener 11 más o menos dando vueltas. Wow. Tengo media manga, tengo todo un montón de figuritas, tengo patitos, tengo la piedra especial negra, tengo el ojo sin párpado, tengo el logo de Sister Sisters, tengo un comodín de las cartas españolas.
¿Qué más? Bueno, tengo esto todo una especie de batalla épica con personajes de Warhammer. Tengo mascos, tengo de todo. Pero bueno. Eso tiene que responder tu pregunta. Yo hoy estuve hablando con mi tatuador, Mauricio Sarfati, que... Ay, lo conozco. Vale, no lo conozco, pero sé quién es. Es amigo nuestro, nos tatúa varios. Uy. Y la verdad que estuvimos charlando y que hace mucho que no me hago nada, así que esperame. Y tenemos uno pendiente, que tengo pendiente hace mucho, que me voy a hacer en breve. Oh. Nice. Yo tengo dos en mente. Ahí va. Pero tienen que ser impares. ¿No? Así que sí o sí me tengo que hacer dos. Eso suena una excusa para hacer más tatuajes. Claro, claro. Y me parece una muy buena excusa. No está para nada mal, claro. Yo tengo dos hace 55 millones de años. Ay, mala suerte, ya está. Tenés que hacerte otro. Y estoy viva. O tenés que hacerte cuatro más. Claro. Para compensar. Sí, sí, ¿por qué claro. cuatro? ¿Por qué? Para después decir, ah, me falta uno más. Claro. Claro. Hay que tatuarse lo que uno sienta, lo que uno quiera, lo que uno le vaya, se le vaya pareciendo. No hay que volarse los pelos ni con la cantidad de tatuaje, ni con nada. No, tatuaje, no, no. Color, blanco y negro, letra, símbolo, lo que quieras, sé feliz, sé libre. Además hay que pagarlo. Y hay que pagarlo, sí. Hay que pagarlo. El tatuaje de la fuente de la factura de vaquero, que... Sí, paguen todo. Sí, sí. Paguen las pizzas. Sí, está igual. Trabajan de su arte. La verdad que sí. Denles el dinero. Si todos tuviesen una túnica, ¿de qué color sería? La mía ya la tengo. Max tiene su túnica. La mía es Bordeaux. Uh-huh. Con detalles en mar. Bordeaux. Bordeaux. Yo no sé la verdad. No sé si me he ganado el ser portador de túnica. ¿Qué? Me considero un hombre de capas. Ah. Bueno. Me considero un hombre de capas, que eso sí tengo. Yo también. Ahí va. Ahí va. Se gestó el Team Capa, acá nomás. Se gestó el Team Capa, listo. A mí me gustaría tener una túnica también. Otra más. Un poco más fresca, tal vez. Más de verano. Que tenga aeroventil. Que claro, no sea túnica. Tal vez manga corta, por decir algo. León está llorando. Bueno, no es una tela sintética. Claro. El nivel de constitución de este hombre es admirable. La verdad que es... Sí. Si todos se juntaran y creasen un Megazord, ¿qué parte sería cada uno, vaquero? Por eso hizo tu nombre, man. Yo sería el tigre de dientes de sable. Sí, yo sería Billy, pero... No. Yo sería la china, Trini. Trini. ¿Qué? ¿Por qué? Tiene tipo una de las piernas. Una de las piernas. Y el Triceratops de la otra pierna. Nosotros somos las piernas. ¿Qué estás haciendo en tu vida que te lleva a hacer estas preguntas, vaquero? No, el pase y corre a buscarla. Ahora se escucha, son buenas preguntas. Son buenas. Tigre, diente de sable y Triceratops. Las piernas, solíamos, del Megazord. El Triceratops era el negro, el diente de tigre. El tigre de sable. Billy, el azul era el Triceratops. Ah, era el. Sí. Entonces, pará. Sí, la rosa era la de Tigridátilo. Kimberly. Trini era el amarillo, Trini, que era el tigre de diente de sable. Jason era el rojo, que era el tiranosaurio. El T-Rex. Zack era el. Zack, impresionante, Zack. El mamut. El mamut, ahí está, el único que no era un dinosaurio. El único que no era un dinosaurio. Va, sí. Técnicamente el pterodáctilo tampoco. Para, el dinosaurio tampoco, estamos. Sí, no, estaban en cualquier era geológica estos pibes, ¿no? Pegaban. Sí, ya está. Y con bola. Y después ya estaba el Dragonzord, ya no le importaba nada. A mí me gustaba el Falconzord. Volaba. El de la. Sí, estaba bien. Volaba. Eso era. Oso peliculón. Sí, la primera película. La película de Power Rangers es muy buena. Me enteré que hay un cómic súper serio. Re serio, con una cantidad de lore absurda, ¿eh? Sí. Tipo, en este momento, en el cómic de Power Rangers están tratando de unir todas las líneas temporales de los Power Rangers. Yo sí pasé con una torta. Es tipo gigante, súper gigante. Y están mezclándolo con las tortugas ninja, ¿no? Esto está yendo todo. Hay un cómic de los Power Rangers. Sí, sí, hay un cómic de las tortugas ninja. Super bueno, pero, o sea, sé que las tortugas ninja nacieron como un cómic, pero los Power Rangers nacieron como un robo de distintos shonen japoneses. Vi el documental al respecto. No, con la data. Sí. Fehaciente. Ya no importa esa data. Ahora está el cómic ese. No. Ahora, Donatello. Hay una portada. Megazord. Sí, sí, sí. Hay una portada que están todos los Power Rangers de todas las épocas caminando hacia el teletransportador para que se viera una guerra que no pueden creerlo. Infinity Wars. Power Rangers. Claro. Sí. Rita Repulsa tenía el guantelete. Impresionante.
sea, qué cosa de qué bien. Maldad que tiene esa mujer. No, era impresionante. Pero... En la crack hace un par de años una piba hizo un cosplay de Rita Repulsa, era idéntica, ya. Idéntica, hasta la cara estaba exactamente igual. Exactamente igual, ganó todos los premios a Rita Repulsa. Sí, claro, sí. El pelo, todo, hasta el último detalle. O sea, la cara era igual. Sombrero. Era un tiene el pelo técnicamente. Pero, sí. Tenía el pelo hecho en dos conos. Acá Kero dijo que deberíamos hacer un brindis antes de terminar el stream. Ah, buena idea. Y después bueno. Otro preguntó que está buena. Pregunta Vampiro la Mascarada: ¿se pudieran ser el primero de un clan o sea el fundador de qué clan serían? Ramnos. Después me dicen a mí con la de. Ya me hice esta pregunta. Ahí va. Ahí va. Yo voy a elegir toreador porque Bachi siempre me lo dice. Está bien. Anda a cagar. Yo soy medio toreador también, pero. ¿Cómo elegí otro? Tienen dos para tomar. Yo tengo, sí. Yo tengo un. Sí, yo me sirvo Coca. Vos me voy a agarrar sodita. Ah, tengo. ¿Soda querés? Si no te doy. Sí. Nos quedamos sin vino. No hay más vino. Yo tengo. Ay, no, nos bajamos una botella y media. Había más vino. Yo traje un vino negro. Blanco. Ahí está la cuestión. Con Bachi tomamos blanco. Y ya nos tomamos. El vino de los mortales. Claro. Y ya nos tomamos la botella y media que había. Había. Que había. Está bien. Para la próxima tenemos que traernos dos botellas. ¿Sabes qué recuerdo ahora? ¿Qué en algún momento del pasado de la internet había surgido una suerte de historia en la cual los primeros de cada grande vampiro se encontraban y se peleaban. Entonces. Aparecía tipo. ¿Hielito o algo? Había muchas cosas cursed así, fanmade en esa. Pero estaba buenísimo, pero estaba realmente bueno porque, como que. Era una partida de ajedrez, tipo, venía Tremere y prendía fuego todo el pasillo donde estaban todos y quedaba vivo, tipo, ¿vos qué haces acá? Fortaleza 10. Y eran todas cosas así, era una discusión, digamos, de quién podía. Tenía el punchi y el contrapunchi. Claro, era todo eso. Estaba buenísimo. Era valía oro ese. Era tipo una hoja y media encima. Acá hay una pregunta que creo que va a estar buena para vos, Lordi. La de en Vampiros la Mascarada, el juego de rol, tenés clanes de vampiros, es decir, distintos tipos de vampiros. Creo que lo está explicando en realidad. Sí, son, no es una pregunta, es una explicación. Son más familias. No, la pregunta es, ¿cómo es eso de los clanes que representa cada uno? Ah, ok. Eso, los clanes son, eso que decíamos antes, son parten de un fundador, en teoría, pero bueno, las cosas, viste, muy milenarias ya, son muy discutibles, claro. Ya se empieza a difuminar quién era, hay qué había opiniones. Hecho, es como los personajes históricos, es muy difícil ya saber qué es real, qué no, qué es una cuestión, una leyenda. La idea es que los clanes vampíricos son familias que se van pasando la pelota, digamos, yo convierto al siguiente, este en algún momento convierte otro y así, sustantivamente, como decía el chavo, se va repitiendo y se va replicando y se va haciendo cada vez más débil la sangre, ¿no? Esa es la idea. Pero sí, son más familias que cuya sangre van trayendo, viste, unas características similares. Eso es. O sea que básicamente los clanes son como las casas de Hogwarts. Sí, solo que son más y solo que son más. No tengo más diferencia. Que tengo hasta ahí. Y esta está divertida. Si pudieran dominar un tipo de control al estilo de Avatar, la leyenda de Aang, bueno. ¿Qué tipo de control eligieron? Aire. Fuego. Soy sonidista. Durante toda la vida fuego. Yo en el momento que di sangre control, está strong, se me cayeron todos los demás elementos. Se me cayó el Avatar ahí. Y es demasiado, sí. Pero yo creo que voy como Max también. Y yo sí, sería fuego. Sí. Yo elegiría plástico. No hay plástico. That's not an element. ¡Debería ser un elemento! Ya lo va a ser. En algún momento ya va a haber tanto. Que, claro. Estamos vende. Completamente rodeados de plásticos. Pero y estamos en el mundo de Avatar. Si Toph pudo hacer con mental control, ¿para haber sido Toph o había sido la mala hija de Toph? Toph había sido la hija de Toph. Que la encierran en el coso de metal. Y le empieza a dar hasta que lo agarra. Se enoja. Dale, se enoja, dale. Se enoja. Rantear. ¡Toph! 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 No, la hija de Toph, Mei Feng. Ajá. Lei Feng. Bueno, no importa. Es la jefa de policía también de los metalbenders de Republic City. Fue Toph. Fue Toph, sí. Más me lo contestó. Cuando la secuestraron para que vuelva a su casa con el padre. Ahí ella se. Sí. La meten en la caja de metal. Claro. Sí, bueno, de se empieza a visualizar los fragmentos de tierra que había en el que impresionante. Después, ¿sabes cómo se expandió el universo de los metalbenders? ¿Cómo descubrieron otros metalbenders? Porque fue Toph también. Obviamente que fue Toph. Vieron en un capítulo. El de la lava, ¿no? No, algo así, ¿no?
El lava bending es de Bolín. Perdón, no quiero ocupar todo esto para charlar de Lore. Bolín, un personaje que hace mucho honor a su nombre, ¿eh? Es un... increíble, me una parece bestia, Bolín. Impresionante. Bolín es su nombre, es un Bolín, toda la serie. Es increíble. Ah, me encanta. Bueno, en un capítulo, cuando Sokka hace su espada con la roca del espacio, que era una espada que estaba re copada. La roca meteórica, es impresionante, que le enseña el loco, es el maestro de espadachín que da en la ciudad de todo. Bueno, fue loco. Se quedó con un pedazo de ese metal y lo usaba para jugar. Y notó que a veces cada tanto se movía. Y empezó a prestarle más atención y se movía cuando estaba cerca de algunas personas. Y dedujo que esas personas tenían la capacidad de hacer metal bending. Y los farmeó y le dijo, ustedes van a venir a la escuela y van a ser estudiantes. Los destrozó porque los mató a palos, digamos. Le tenía un palito y una moneda. Muevan esa moneda. Esa era su forma de enseñar. Claro. Sí. Pedagógica. Sí, sí, sí. Pero re zarpado. Fue tough también. Bueno, pero bueno, de la misma forma que Toph aprendió a hacer metal bending, alguien podría hacer plastic bending. Plastic bending. Amé. Y sí. Sí, puede ser. Es que no te escapas del plástico. Durlock bending. Bueno, tampoco te escapas del aire. Claro, claro. Bueno, pero... con esa idea, tampoco del agua, porque está la humedad. Sí, en Rosario sí. Acá en Rosario sí. Poderosísimo. Acá tenemos lo que hacen la de la planta. Entonces el fuego es el más débil. Meca de las plantas. Contra la humedad, chicos. No, el fuego te prende fuego. Listo, punto, chao. Sí, pero... desapareces. El de fuego vuela. Claro, los de fuego pueden crear fuego. Ahí está la cuestión. Rayos. El de agua no puede crear agua. Tiene que manipularla de un lugar que ella esté. No pueden crearla. El de fuego puede crear fuego. El de agua está muy OP, pero tiene más limitaciones. El que más limitaciones tiene. El más OP puede estar, pero... porque además que puede curar. Rotísimo. Sí. Te puede curar, te puede meter la weird de hielo. O te puede controlar el bending. No importa nada. Con bending, removes el bending de los otros. Y ahí está fuerte también, ¿no? Sí. Perdón. Muy OP la agua. Está fuerte. Y está fresquita el agua. A diferencia de esta túnica. Dale, ¿quieres prender el aire, León? Túnica bending en este momento para sacarse la túnica. Como el Rosario se lleva. Bueno, ¿hacemos el brindis? Hagamos el brindis. Dale. ¿Por qué no hacen la taberna responde más a menudo? ¿Cómo me ceba que León se sea hablando de Avatar, la segunda madre de Summer Time? Mamer está loco con Avatar también. ¿No? Mamer se va a tatuar a Toph, era que te ibas a tatuar. Sí. Toph es la mejor de todas. ¿Sabes que yo pensé hace poco? Pensé en un tatuaje de Toph, pero no de ella, sino de la representación de Toph. Cuando hacen la obra de teatro. ¿Qué canute? ¿Por qué tanto? Es que cuando hacen la obra de teatro en El País del Fuego, aparecen todos los del equipo de Avatar. Es de una, esa parte. Y cuando la muestran a Toph, es un chabón gigante. Sí. Porque nadie quiso admitir que fue derrotado por una nenita. Ciega. No, impresionante. Qué bueno Avatar, por favor. Qué bueno. Es increíble. Me encantó. Muy, muy guay. Sí. Eso estaba bueno. Bueno, brindis. La otra opción era APA, porque se hace. APA. Pero era el bending, ¿no? El bending de aire original. Ah. Los búfalos. Técnicamente, sí. Ok, cool. Por los búfalos de aire. Por los búfalos de aire. Búfalos de aire. Feliz año, taberna. Gracias por tenerme aquí. Al centro y adentro. Momento de silencio. La otra opción era money por. Tatu original. Yo quiero hacer plástico bending. Lo lamento. Estoy seguro que lo que habría que hacer, porque todos los. ¿Qué elemento detectarías en el plástico? Exacto. Tenés que necesitar un. Eso lo estaba pensando. Un original y derivado. Supongo que sería petróleo el original. Técnicamente agua, tal vez. Si te pones porque el líquido. El petróleo no tiene agua. No es como un sedimento de carbono. Es carbono y hidrógeno. Sí, entonces tal vez algo de tierra se pueda evolucionar hasta plástico. O carbono, en realidad. Sí, quizás. Pero re poderoso la tierra. Si yo para mí viene, claro, por la tierra quizás. Sí, sí. Gracias por pensar, Santu. Yo creo que eso es un poder reservado solamente para el Avatar. Maestro de los cuatro elementos. Man, pero si haces plástico y te vas al océano y los limpias. Eso sería hermoso. Bueno, eso es algo que haría el Avatar. Claro. Ni vos ni yo haríamos eso. No. Ah.
tendrías que, ¿cómo se llama? Dominar un poco los hongos, porque hay hongos que comen petróleo, así que quizás si haces que... El mundo de los hongos está recontra roto mal. El documental... El tema de Longardo lo vi. ¿Cómo se llama? Sí, lo vi, el del... Life, sí, el Fungi Life, algo así. Me puso... Está roto. Véanlo. De todo lo las conexiones entre el coso. No, tremendo, tremendo. Mírenlo, muy bueno, muy bueno. Y te explican por qué... Si el pan tiene hongo, por más que le saque el hongo de afuera, sigue teniendo hongo. No coman los panes. Pan con hongo nunca, chicos. Bueno, a menos que se han serios. Hecho muchos descubrimientos. Sí, se han hecho muchos descubrimientos muy avanzados a lo largo de la historia por comer igual el pan con hongo. Así que más. Ah, sí, también. La cantidad de bueno. Podría tirarle el hongo con plástico control. Claro, ¿ves? Con plástico control todos los dinosaurios volarían solos. Cierto, solo. Muy bien. Haría piu, piu, piu y todos los dinosaurios. Le ponen todo tipo, así como. Sí. Como Hela en Ragnarok. Me encanta. Sí. ¿Te imaginas tipo tener bending y jugar rol y que las la miniaturas tipo las movemos? Claro. Hablando de Hela, tipo Shumanshi. El claro. Último capítulo de What If. Ah. No, no lo vi. El último capítulo de What If se arma. Bueno. Sí. ¿Para qué lo tiran una tirada de seducción con desventaja? Pregunta para Lordi, ¿tiene pareja o está soltero? ¿Qué es esa pregunta? Sí. Esto está mal, esa pregunta. Primero que lo seduzca con francés, ahora. Sí, no, bueno, yo, mira, es otro precio, todo eso. yo no tengo problema, pero eso es un precio. Eso no estaba en los planes. Es una personal pregunta, muy pregunta. Claro. Bueno, no pasa nada. ¿Qué pregunten? Marsh, no voy a mentir. Él está en un estado cuántico. La chavaquero le dijeron. No, no, sí, estoy en pareja. Lordi está en un estado cuántico. No, no convivo, tengo una pareja super chill hace bastante, pero sí, sí, todo. Un señor bien. Un señor bien. Mr. Bien. Mr. Bien. Bueno. ¿Hay alguna pregunta que quieras responder? Si no. Creo que. ¿Qué estudia Lu? Bellas Artes. Pero ya te resiste también, Lu. Sí, Bellas Artes creo que es la quinta carrera que empiezo a ver. Empecé letras, abandoné letras, empecé doctorado de inglés, abandoné el doctorado de inglés. Empecé diseño gráfico, me recibí diseño gráfico, empecé bibliotecología, abandoné bibliotecología y ahora empecé Bellas Artes y estoy viendo cuándo la abandono. Es cuestión de tiempo. El momento justo. Eso es una pregunta ahí. No, bueno, pará. Eso del tema de la edad me parece que nada que ver. Me parece que nada que ver. Hay que ponerle un límite a esto. Pregunta muy personal. La mascarada me impide revelar mi edad. Me parece una buena respuesta. Ahí tenés, vaquero. No, se está defraudando, vaquero, con la calidad de pregunta. Venía bien igual. Sí, con esa del animal espiritual y la comida, eso estuvo divertido. Lo voy a bancar porque todos queremos un poquito más. Ah, qué tierno, Carlos. ¿Por qué son tan geniales todos? Oh. Porque gracias. No tenía amiga de chica y tuve que desarrollar el sentido del humor. Era una pregunta retórica. Ay, no sé, pero muy bien. ¿Quiere viajar a Argentina para darnos un abrazo? Venga a Argentina, haga la cuarentena quiera. Correspondiente, pero sí, venga a Argentina. Es un lugar impresionante. Tengo un futón, te podés quedar en el living. Sí, vacúnense. Claro, o sea, nosotros estamos juntos porque ya estamos vacunados. Yo tengo la segunda. Estamos vacunados 3. Fuimos inoculados una y otra vez. Correcto, una y otra vez. Yo tengo Sinopharm. Yo también, soy de la Sinogang. Si ustedes tres, ahora que lo pienso. Podemos ir a defender China contra los unos. Esa pared, no van a pasar. Hombre, ser, debemos ser cuantos los dos. Estamos re. Ya estoy de mí. Ay, qué cosa. Ah, bueno, gente. Bueno, creo que estamos llegando ya al fin. Ya creo que podemos. Sí. Si un día descubrieran que la Tierra es plana, ¿cómo se sentirían, vaquero? ¿De dónde sacas estas preguntas? Bueno, yo quiero responder eso porque antes estuvimos hablando de eso. Sí. Hay una teoría que a mí me gusta mucho que es para comprobar que la Tierra no es plana, es muy simple, porque si fuera plana, los gatos hubieran tirado todo por el borde ya hace un montón. Ah. Así que claramente es redonda. Igual acá lo que pregunta es cómo se sentirían. Yo me sentiría un idiota porque no sé cuánta gente le dije, ¿cómo haces plana? Y si llego al borde y digo, ay, es plana, León, sos un idiota. Y ya llega al borde y dice, no. ¿Cómo? Oh, no, cuántas cosas son verdad, fuck. Ahora voy a empezar a replantear todo. Sí. Ay, qué bien. Al menos es plana, no puede ser hueca. Oh. Sí. Oh. Smart. Sería demasiado todo punto. Prefieren dados de plástico, cristal o metal. Y los de metal son muy cool. ¿Cuántos dados de cristal o metal tenés? Ninguno. ¿Cuántos dados de cristal o metal? Ninguno. ¿Cuántos dados de cristal? Yo tengo un set de metal. ¿Un set de metal? Un set de metal. El plástico. Creo que overall
Los de madera son re Team dinosaurio. Sí, sí, me encantaría tener dedos de madera. Si haces plástico ending, podrías hacer muchas trampas con los dados. En general. Sí. No, usaríamos dados de hueso. Ole sí, cool. Sí, cool. Ole cool. Unos huesos tallados así, unga dunga, pero front de uga, tu de buga. Sí, sí, sí. Te caigo a la mesa, los dados de madera, madera también. Sí, he visto de madera que son hermosos. Igual los de metal son lindos. He visto unos de metal labrados que vos decís, ¿cómo carajo haces para tirar esto y que no se te clave en la mano? No, o sea, es lleno de pinchitos y cosas por el lado. Un dado de 4 de un set de metal es maligno. Me da un miedo. Sí, porque ya me da miedo el dado de 4 que caiga al piso y pisarlo. Sí, no, eso te reí. Pero el dado de metal es peor que un Lego. O sea, sí, sí, sí. Como pegarle un tiro en un pie. Sí, bueno, no, tengo un D4 de a metal. Se compró, a Steve, un amigo se compró un dado de metal y yo le dije, guarda que si lo tirás en la mesa te rompe la mesa. Y me dice, ah, que te va a romper la mesa al dado. Tiró la mesa, le quedó en toda la marca y dijo, nunca más. Sí, 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 no me joda. Tenés que poner un mato o algo porque realmente son. Pero son hermosos, hay que decir la verdad, los dados de metal son muy lindos. De cristal no he usado nunca. Pero siento, siento que sobrevivía muy frágil. Fiasco con la tabla. Hemos tenido mala experiencia con la bolita nosotros. No, sí. Con las canicas. No, no, no. León, ¿cuándo un fiasco con la taberna? ¿Cuándo fiasco con la taberna? Buena pregunta. Por ahora quiero pasar un mes tranquilo porque toda la organización está un caos y quiero relajar un poco. Además, tengo que dirigir a Nuburemi, qué sé yo. No lo sé. En el futuro. ¿Cuándo ahora viene la primavera? ¿El calor que va a hacer? Esa túnica sí se puede ver. El calor. Tuye. Va a tener que empezar a dirigir acá con el aire. Sí, te lo rebuco. Una pregunta. Sí. Si sobrevivir en un mundo con zombies por una semana, ¿a cuál mundo irían? ¿Walking Dead? ¿Guerra Mundial Z? ¿Resident Evil? Etcétera. Y mira, Resident Evil sí, seguro que... Recién ahí, para mí. No sé si iría ahí. Sí, ¿no? Porque no se entiende nada, hay unos bichos re locos, ya fue. Pero, ¿cómo sobrevivís una semana? Yo creo que nos morimos en 12. Pero no importa. La Guerra Mundial Z no te vas a morir en cualquiera de los mundos. Pero sí. Resident Evil... El más flashero. Es el, claro, el único mundo donde de repente tu objetivo de la semana es conseguir una llave con forma de pieza de sí, ajedrez sí, de eso caballo sí, eso sí, azul seguro. Para que abra la puerta. ¡Bien pedo, Rey! Eso es maravilloso. Sí. Pero, para. ¿Estamos en el juego o estamos en la película? ¿Qué? De juego. De Resident Evil. Ahí está la cuestión. Estamos en el juego. Porque es una buena pregunta esa. Hay mucha diferencia entre lo que es la película y lo que es el juego. El juego sería más fácil porque te parás delante de una puerta con esos puzzles de mierda que tenés que mover las piecitas para que armen un rompecabezas y te quedás parado ahí una semana y nada pasa a tu alrededor. Fantástico. Absolutamente nada pasa a tu alrededor y listo. Sobrevives una semana mirando los ese primero tipo, Resident Evil, qué cosa, qué no me alcanzan las palabras para describirlo. Yo tengo con el Max, de Paranoia. Siento que tuve una de las mejores jugadas de Resident Evil jamás. No me acuerdo cuál Resident Evil. El 7. Fue excelente cómo jugamos ese juego. Nos juntamos a la noche, apagamos todas las luces. La madre waifu. Me cago en las patas. Y nosotros tipo éramos el joystick y las chicas atrás nos tiraban, anda para allá, anda para allá, anda para allá. Y fue impresionante. Jugaba tipo High Mind. Claro, fue impresionante esa jugada. Tuvo excelente. Muy bien. Una de las mejores experiencias del juego. O sea, sí, iría al universo de Resident Evil. La cuestión es que, wow. Yo creo que va a estar qué complicado jugado. Todo. Va a estar jugado en todos los sí, sí, sí. Pero el de Resident Evil te puede llegar a convertir en un Nemesis. Está bueno. Está buen algo. Sí, sí. Está bueno. Como que te vendes. Ya, sí, ya fue. Bueno, en el Denuncia, en el Dead by Daylight, que jugamos con Mamer, y metieron un DLC nuevo, no sé si lo conocen el juego, está muy bueno, chequéenlo, metieron a Resident Evil, metieron a Leon y a Jill, y ¿quién es el asesino? Metieron a... ¿Leon el asesino? El Nemesis. ¿El Nemesis de loco? ¡Epa! Mirá, a mí nunca me gustó mucho ese juego, no me llama, pero en algún momento si está ese tema lo voy a tener que chequear. ¡Qué miedo! Bueno. A mí me da miedo que me denuncie Mamer. Si juego ese juego, así que mejor me voy a abstener. Él denuncia a todo el mundo. ¿Alguna vez han llorado de la risa en una partida de rol? Sí, sí. Sé que sí. Sí, sí, sí. Pero sí. Ahora no me acuerdo exactamente cuándo ni cómo, pero sé que... Recuerdo que hace no tanto, creo que en uno de los streams de Vampiro, creo que no sé si Henrietta o Max o Sebastián me clavaron una que casi me pongo a llorar de la yo risa. Yo me he reído en... Tendría que ver de vuelta qué momento fue. Ay, pero... yo me reí. Era Nurem una vuelta porque no sé qué dijo alguien y yo dije, eso es lo que ella dijo, y lo susurré y me empecé a reír sola. Sí. Y tenía que disimularlo de alguna forma y no podía. Y no me acuerdo qué fue lo que alguien dijo. Machi solamente me escuchó que yo dije, eso es lo que ella dijo. Y no podía más. Y se yo, me yo me puedo reír fácil, así que sí. Sí, yo no sé. Generalmente es por cosas que
Me gusta esta pregunta. El vaquero se está remontando después del fiasco de preguntarme la edad. No. O sea, tiroteame, todo lo que quieras, pero la edad me parece que no. Pregunta cómo son sus mascarillas y quién tiene la más llamativa y por qué es Lu. Yo la voy a mostrar acá, ¿no? Esta es la mía. Ah, sí. Es lila. Me queda muy bien. Ah, la mía está allá. La tuya es. La mía es Proato. ¿Qué es la mía? Proton Pro Conicet. Claro. Vale. Tengo muchas, me encantan. Tengo de colores, tengo de varios motivos. Esta es mía. Me gustan y, mucho. La razón por la cual tengo esta es que es gigante y no me despeina la barba. Porque cuando tenés la barba larga se te envuelve ahí abajo de la cosa y te queda toda esta parte tipo para adelante. Hugo Varela dice, por llevar la barba larga me llaman gaucho barbudo. Y por llevar boleadora me llaman boleadorudo. La mía es beige con florcitas, no. La mía es blanca con una calavera. Ni siquiera se ve. Son muy buenas. Sí, o sea, pero la mía es súper delicadita. No sé cuál es la más llamativa. Bachi tiene una calavera. La de Bachi, me parece. Pero, no, ¿cuál es la de más? Te estás haciendo la boluda, me parece que tenés que aceptar que la tuya es la más llamativa. Con Iset. Bueno. Sí, era la de Bachi al final. Era la de Bachi. Mirá cómo la de Lu es fancy. Sí, es clásica. Clásica. Me hace juego con la campera. Mi excepción, Lu no viene. ¡No soy Henrietta! ¡Man! Claro. No tengo un bonnet en la vida real. O sea, sí lo tengo. Pero no lo uso. Y sostenible. Bueno, el bonnet imaginario. Claro, o sea, vos me entendiste. Sí, te entendí. Ay. No, mi bebé. ¿Te harías trenza de nana en la barba? Le preguntan a Lion. Sería... Lo he pensado. ¿Qué estilo elegiría de trenza de nana? ¿La que es una gorda acá o la que son varias chiquitas? La verdad que no sé, pero me encantan las decoraciones que siempre aparecen. Que se ponen tipo cosito ahí. Claro. Esa estaría buenísimo. Pero creo que todavía no llego, ese es el problema. Si me ato la trenza ahora, me va a quedar tipo una varita así. Claro, muy pequeña. Así que hay que dejar. Es cuestión de tiempo nomás. Claro. Hasta llegar a la Lo he intentado, lo he intentado. Ahora ponerle si me. No, de acuerdo. Se pierde mucho. Mucho claro, me lo tendrías que dar hasta la panza. Claro, si me la dejo tipo por acá abajo, me queda una trenza por el pecho y ahí sí, súper decorada. Florcitas, ramitas, todo. Hay una pregunta que me parece divertida. Pregunta para Lordi: ¿crees que COVID es una invención de la mascarada para controlar la población, los vampiros resistirían el corona? Mira, no, porque a nadie le conviene esto. A nadie le conviene, no hagan a nadie. Y hay algo que pasa. Sí, por la cuarentena encima. Es peor, lo peor que hay, ¿no? La peor. No gana nadie con esto. Sí. Una realidad también que se trabaja mucho en los libros, que es interesante, que los vampiros, si bien son inmunes a muchas enfermedades y dolencias que nos afectan a nosotros, los mortales, o debería decir a ustedes, los mortales, ajá. Las pueden transmitir. Claro. Pueden ser vehículo o vector de esas enfermedades. Así que es un peligro. Yo no creo que lo haya inventado los vampiros porque no está ganando nadie acá. Eso es un peligro porque de repente estás infectando tu rebaño. O sea, terrible. Tremendo. Imagínate que tienes una huerta de tomates y se te empieza a llenar de hongo todos los tomates. Y cada vez vos más. Sois que estás teniendo peligro. No, terrible. No, tremendo. Horrible. ¿Qué parece el gordo? Acá preguntan, ¿Team Horda o Team Alianza? Horda. Claro, o sea, ¿qué estamos diciendo? Yo no creo que está bastante claro. Alianza. Por la Horda. Pero bueno, por la Horda. Por la Horda. Ya está, sí, no hay ningún tipo de... Es muy fácil la decisión. Pero es tan fea la Horda. ¿Cómo es tan fea la Horda? Tan fea la Horda. Son la única alianza acá, quiero decir. Sí. Sí, no sé, no me importa. Igual. Team Draenei. Bueno, los Draenei son lo más aceptable porque son lo más parecido a la Horda. Es verdad. Son lo menos caretas. Siguen siendo caretas, ¿eh? Es verdad. No nos equivoquemos, siguen siendo caretas, pero son un poco menos caretas. Sí, a diferencia de los Blood Elf. Los Blood Elf está bien porque es para que tenga el tipo con el pantalón ajustado. A mí me rebasa. Es súper importante. Yo siempre fui fan de los Undeads. Los Undeads también, los Trolls también, qué sé. Undercity siempre me encantó, siempre estuvo así la que yo siempre me encantó. A mí no me gustaron las construcciones de la Horda, es como son todas siempre en páramo desierto. Lunga dunga total, pero me pongo loco. From the Uga to the Buga. Ogriman es fantástico. No,
de tener una función de circo en una hora, ¿qué haría cada uno? Si tenemos una hora, más vale que Max toque. Sí. Porque tenemos que poner todo nuestro. Poner todo para adelante. Así. Yo quiero estar sentado, así que algo que sea que esté sentado y afuera y sin altura. Estarías vendiendo el pororo. Ahí va, listo. Yo estaría vendiendo el pororo. Sí, sí, sí. Team Bolshing, ahí va, Bolshing. Yo sería la tarotista. Este me interesa. Pregunta para Max, ¿vos qué estilo de música y consejo meterías en el bar de la taberna? ¿Te gusta el victoriano o neo swing? Wow. ¿El victoriano o neo swing? No tanto. Yo iría por otro estilo. Igual, ¿en qué contexto? ¿En dónde quisieras poner esta musicalización? ¿Y qué estilo de música y consejo meterías en el bar de la taberna? ¿Qué estilo de música? Qué complicado. De nuevo, contexto. ¿A dónde querés meter ese estilo de música? Claro, gusta porque todo. Has usado un montón de cosas aparte para la taberna. Cosas re distintas. Claro. Sí, ¿no? Creo que lo único que nos gusta fue cumbia, ponele. Después sí, todo lo demás... Le pedí y hasta más, porque para la pachanga y eso... Para la pachanga ahí... sí, siempre... Cuando mezcló el oso con Misión Imposible. El oso con Misión Imposible. Ese es el tema, es increíble, lo usamos en el trailer de... La música de Star Trek como balada. Ahí estuve más cerca de la cumbia. Ahí estuve... Le leyes en feelings, Qué tipo de pedo, OP, completamente OP. Bueno, escenario de anime. Ahora mismo son transportados a un mundo RPG. ¿Qué clase y raza creen que serían en ese nuevo mundo? Dependiendo del mundo de ese anime, probablemente. Si es bien, bien, bien genérico, elfo support. Fin. Siempre es soporteo. No ahora en los juegos de los que estoy jugando, pero. Un mundo RPG. Yo juego de todo en los juegos en general. Juego siempre un personaje distinto al anterior. Ese es el criterio. Claro. Entonces, la verdad que ni idea. Suelo ocupar el espacio del tanque, suelo ocupar el espacio del support a veces. ¿Vos, che? No tengo idea. Depende. Sí. Yo creo que en mi default es, tipo, si voy a probar a ver qué hay, voy a hacer tanque, porque quiero ver, digamos, qué tan duro me van a pegar. Claro. Me parece un buen criterio. Sí. Vamos a ver qué tan complicado es esto. A ver cómo pica. Sí, 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 sí. Orco DPS, pero full. No tanquea sé. Con los chupines, Lordi, sí, okay. por supuesto. Sí, ¿qué clase de ropa de tanque usas vos? ¿Eh? ¿Usas pantalones anchos para tanquear? ¿Qué es eso? Se te enganchan todos los... Claro, tremendo, no. Qué pregunta. ¿Creen lo esotérico y lo paranormal? ¿Han tenido alguna experiencia de ese estilo? Yo una vez tuve una experiencia paranormal que me duró como 30 segundos. Yo había llevado... Cachate. Ya sé de qué vas a hablar. Sí. Yo había llevado a la oficina, con Bachi nos sentamos una al lado de la otra porque trabajamos juntas. Yo había hecho unos cupcakes caseros y los había llevado y estaban en un platito ahí en el medio. Y yo vi que quedaban dos cupcakes. Y bueno, yo me como uno, Bachi se come el otro. Agarro uno, yo sé que queda uno ahí. Me estoy comiendo mi cupcake, la miro a Bachi y ella ahora se está comiendo un nuevo cupcake. Miro el plato y todavía hay un cupcake, que es como, momento, habían dos, no habían tres, ¿de dónde salió eso? Yo conté mal, no, ¿de dónde, cómo se duplicó ese cupcake? Y me quedé así, y me quedé, claro, pero me quedé retildada, se me había roto la matriz. No me voy a olvidar nunca la cara de Lu. Es como, ¿qué pasó acá? No estoy entendiendo nada, ¿cómo todavía está la misma cantidad de cupcakes? Estaba poniendo a prueba algo fundamental de tu ¡claro! Me estaba cuestionando toda la realidad. Yo iba a la oficina y yo estaba comiendo y digo, ¿qué te pasa, Lu? ¿Pero por qué? ¿Cómo que? No entiendo, yo, Lu, ya lo tenía desde antes. ¿Qué te pasó? Tenía un cupcake encanutado en alguna parte y yo no lo había visto. Es un pero milagro. Te juro que cuestioné el universo entero por ese cupcake de mí. Y yo comiendo re tranquila. Claro, y yo cuestionando la realidad. Y ella comiendo un cupcake que yo no entendía cómo se había manifestado en este universo. Porque bueno, yo no entendía nada. Yo hace poco vi una bruja. Sí, es cierto. Resulta que yo voy caminando por la calle, así, en mi nube, y de repente sale una señora de una casa destruida, y una señora muy delgada, bajita, con los pelos despeinados, blancos y tipo pajosos, súper arrugada, murmurando. Y me y mira. Los ojos blancos. Los ojos blancos, todos con ojera, ¿viste? Los dedos
esqueléticos y tipo una línea, la unión, otra línea, la unión, todo así, súper, súper bruja. Y me estaba murmurando, pero yo estaba tipo en la mía máxima y sigo caminando. Y después vamos caminando por el mismo lado con Maya y digo, ah, mira, el otro día ahí salió una señora y hay un cartel grande que dice se vende. Y la puerta está rota, está todo cerrado. Y Maya me dice, ¿me parece que hay tu fantasma? Fue horrible pasar por ahí. ¡Dios, no! ¿Para la, ¿Este que está por acá? ¿Este febrero? Sí. ¡Ay, sí! ¡Se ahí salió a la vieja que vio León! Pero yo la vi salir de tipo... O sea, ¡era de día, boluda! ¡Era de día! Abrió la puerta, era la mañana, me acuerdo. Yo creo que estaba volviendo. Abrió la puerta, salió murmurando, me miró, yo estaba... Pero ese lugar está súper abandonado, o sea, se está cayendo a pedazos. ¡Ya sé! ¡Sale frío de esa casa! ¡Sí! ¡Sale literal frío! Porque yo paso y me cruzo... Porque digo, hace mucho frío, no me gusta, y vuelvo a pasar por el mismo lado. Ay, este chabón vio una señora saliendo de ahí. ¡Qué horror! Rosario está lleno de, está plagado de eventos necrománticos. ¡Qué terrible! Necrorománticos. Necrorománticos. Necrorománticos, sí. ¿A qué más tenemos? Si pudieran regresar a su adolescencia, 18 Oye. Años, si tuvieran solo 10 segundos para darse a ustedes mismos un consejo, ¿qué se diría? Hacer no. lo que estás haciendo, lo estás haciendo muy bien. La verdad es que no me diría nada ni regresaría porque creo que acá estoy, así que estoy bien. Compré acciones de Amazon. Adiós. Eso puede tener repercusión en el efecto futuro. Yo sería, claro. Yo sería rica, no me importa. O si no. yo fuera rica. No sabemos. El León de los 18 años me ignoraría tanto. Tanto, digamos. Se acordaría ahora. ¡Ah! Ahora me cierra todo. ¡Soy yo! ¿Qué dije? Algo así sería. No. Hay una pregunta sobre el lore del WoW que no estamos para el lore. Yo jugué WoW durante muchos años, no aprendí nunca nada del lore. Yo era siguiente aceptar. Yo jugué bastante también, me metí un poquito más en el lore porque me gusta. Igual no me parece nada para perder el sueño el lore del WoW. La verdad que no hay nada para perder el sueño. Sé algo de lo de Arthas, pero porque hice esa raid 1000 veces. Por la campaña de Warcraft 3. Claro, por eso que por otro. Es lo único que sé. Es que es lo último que importa. Sí, es el único juego que mi viejo había bajado en la compu, que jugaba así y que siempre perdía. Y es lo único que sé. Dice pregunta, si tuvieran que comer insectos, o sea, gusanos, mosca y muchas cosas más, pero le dejan elegir la receta tipo taco, sushi, etcétera, ¿qué receta elegiría? Cualquiera, no va a ser la primera ni la última vez que coma bicho. Lo saltearía. Tipo como no, turita. Paso. Pasa nada. No. Los bichos está todo bien, no pasa nada. Si me dejan cocinar, no tengo ningún drama. Nada, cualquier no. forma. Todo bien. Plancha, hervir. Si lo puedo evitar, lo evito. Si es mandatorio, bueno, sí, lo saltearía con cebolla. Acá creo que no se le mueve un pelo a nadie, se morfan los bichos acá todo. ¿No? A mí se me mueve mucho pelo. Si hay hambre, comer coliflor. Mira, si no podría comer arañas. Arañas me darían mucho. Si puedo comer coliflor y brócoli, puedo comer cualquier cosa. O sea, si estoy atrapada, que yo perdida en medio del bosque y hace una semana que no como nada, ahí sí. Pero como Bear Grylls. Claro, pero si estoy en una situación en la que vivo enfrente de una panadería y puedo cruzarme con un sándwich de jamón y queso, no me voy a comprar un sándwich. Está clarísimo. Igual capaz que le tiro unos bichitos encima al sándwich. ¡No! Para el crunch. ¡No! ¡Ponele! ¡Fíjate! ¡A qué maní! Bien, porque una sola cosa le vamos a poner. Pero viste que hay una cantidad permitida de pedazos de insecto que pueden tener los alimentos. ¿Posta? Sí, no sabía. Porque es imposible sacarle todo. Ah, claro. Es el 99%. 99,9. Claro. 0,01, viste, lo deja ahorita ahí. Si los 5 hicieran equipo en una batalla de Hunger Games, ¿qué estrategia usarían? Y la verdad que solo me... sobrevivimos una bastante. Pará, si estamos los 5, si nosotros nos morimos los 5, chicos. No tenemos habilidad de pelea alguna. No. Y ninguno sabe camuflarse. Yo sé la técnica de que me quedo quieto. Muy quieto. Hasta que casi me hago casi imperceptible. Yo hago la de Schwarzenegger en cosa. El depredador que me todo barro. Barro. Sí. Me quedo así tirado. Sí, estamos al horno, los Hunger Games estamos al horno completamente. Sí, somos el primer equipo a morir. No llegamos a desarrollar. No, probablemente si llegamos hasta la instancia donde quedamos nosotros, nos sentamos a jugar rol hasta que nos maten. Claro, sí. Que nos maten. No maten, sí. Juan, sí. Tampoco rol.
Pero mire, escondidos en una cuevita jugando rol. Si nos conocemos, si no nos conocemos. Con los dados de hueso. Con los dados de huesito, muy bueno. Ah, perdiste. ¿Quién resiste peor y quién resiste mejor el alcohol? ¿Cómo? Yo soy. ¿Quién resiste peor y quién resiste mejor el alcohol? Creo que yo soy la más playa. Ahora. Yo a Max lo he visto en situaciones que ni su madre ni la mía. Así que, siguiente pregunta. Bien. Si pudieran charlar con cualquier persona viva del planeta, ¿a quién le gustaría conocer? Ay, oh, qué sé yo. Que esté viva. Que esté viva. 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 Jeff Goldblum. Es una buena. Es buena idea. Sí. Yo lo agarraría. Ojo, a George Martin. Ah, no, igual solo. ¡Lo sacudiría! ¡Dame eso del libro! ¡Escribí! ¿Por qué no terminaste de escribir? ¡You fuck it! ¡Cachetadas! ¡Hasta que termine de escribir los dos libros! ¡Ay, Dios mío! Yo ya, pasa que le perdí la fe, ya no me importa. Ya sé que no va a escribir nada. Ya sé que no va a escribir nada. Let it go, entré en esa. Pero quiero ir. Bardearlo, escupirle en la cara y volverme. Sí, sí, sí. El capítulo de South Park te aparece. ¿Vos? No, muy bueno. Muy bueno. Todo lo que se llama A Song of Us and Fire. Appropriate. No sí, se puede difícil creer. La pregunta. No, sí, no, que estuviera vivo, no. Que estuviera muerto y tengo un montón de ideas. Pero vivo, la verdad es que ¿vivo? No, vivo es re difícil. ¿Quién le preguntaría? No te preguntaría, ¿no harías un 101 con Matt Mercer? Claro, con él. No. Puede ser. ¿Vos con Malala? Tal vez con Jason no. Carr. Siento que con Jason Carr una masa. Como no, parece Harry, que Terry, Terry, Terry Coso. No, lo no, haría con alguien. Quizás pensarlo fuera. O también sí. Pensarlo fuera. Yo, por ejemplo, claro. Jack Black. Jack Black impresionante. Se abrazaría, le diría gracias por todo lo que hiciste. Lo que solo ahí está, ahí está. Jack Black increíble. Probablemente hablaría con el director de Mad Max. No. Y le digo... Quiero trabajar para vos. Quiero trabajar para vos. Dale, traemos sándwiches. Pero que vos quieras. Yo quiero estar en el rodaje de esa película, por favor. Qué bueno, más Max, qué y pasas a ser el chepide, llevándole café a todo el mundo. Sí, en el desierto, con no la no te importa nada. ¿Tangananica o Tangananá? Ya tuvimos esta discusión. Tangalanga. Sí, 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 sí. No, perdón. Doctor. Doctor. Si pudieran tener una criatura de D&D mascota, ya. Es muy fácil esa también. Flump. Un flump puede ser. Está bien esa también. Está muy lindo. Un grifo sería re lindo. Un grifo. Para mí es muy fácil la respuesta y es la Displacer Beast. Es un gatito y además se teleporta. Sí, sí, sí. Yo estaba pensando en un cubo gelatinoso. Está bien también, ¿eh? También. Un cubito también, ¿eh? Limpias. ¿Cómo que estabas pensando en un cubo gelatinoso? ¡Deshonra! ¡Deshonra tu vaca! Sí, mini. Para Max. Pregunta para Max, sí. Si te prendería con el bar de la taberna hacer análisis de soundtracks con Señor de Anillos y dar consejos para elegir música y sonidos de ambiente. Dar consejos, sí. Analizar el soundtrack de Señor de los Anillos, creo que ya está analizado 10.000 veces. Y te diría, te recomiendo a dónde ir a ver ese análisis. Que hiciera excelente. Claro, claro. Pero el consejo sí, estaría re bueno. Quieren pistas sobre el proyecto super secreto. Más tiernos no va a pasar. Falta. Buen intento. Sí, nice try. Sacaste un 1 en persuasión, vaquero. Sí, sí, sí. Te creemos, pero es el proyecto super secreto. Sí, sí, por algo es el proyecto super secreto. Okay, lo que podemos adelantar es que es super y es secreto. Y es un proyecto. Y su capacidad de super solo es superada por su capacidad secreta. Sí, sí. Claro. Mira, yo no sé tanto y te digo que no estoy tan mal. Que... Muy bien. Son llevados del mundo de Game of Thrones, libro y serie. Pueden cambiar un evento. ¿Qué cambiarían? Oh, el final de la serie. Sí, el final de la serie. Claro. No, igual, la última temporada la entera. ¿Qué momento? La tercera, capaz, cuarta temporada. No, porque hasta la sexta está dentro de todo bien. Yo en la haría, sexta empieza a derrapar. Haría que Bran no tenga ganas de escalar ese día. Es buena, ¿eh? Y nos olvidamos de esta situación para siempre. De todo este problema. Adiós. Sí, está bien. Mal. Sí. La verdad yo que se casaría con Sansa. La pasaría para el orto. Sería diferente. Ned Stark estaría vivo.
Claro. Wow. O sea, y en la serie no lo hubiera hecho el actor que lo hizo, porque si no, si no va a morir, no, ¿sabes? Claro, sí, sí. Claro, sí. El tipo, el tipo leyendo el guión y diciendo, no, che, discúlpame, pero no. Hay como un montón de páginas acá. ¿Con qué onda? Yo lo tengo todo el día, man. No, no. El primer contacto con el rollo ya la hablamos pregunta, de ¿no? Eso, tipo el capítulo del laboratorio de Dexter. Mirá, tengo tatuajes de laboratorio de Dexter también. ¿Personaje favorito de Juego de Tronos? La osa. Favorito de. Estoy entre Ruth Bolton y. Y el mejor. Bueno, no. Estoy entre. Sí, el Rey Robert Baratheon, el mejor personaje de los Tronos. Cerrado. Lejos, lejos. Diego Armando Maradona. De la... ¿Qué estamos hablando? A mí me gustaba caballero mucho. El único rey por el que vale la pena luchar. Sí, sí, bueno. Es verdad. Es verdad. Pero a mí me gustaba mucho. Todo... Pues Chabón ganó el campeonato máximo. El Maradona, todo. A mí me gustaba mucho todo el tema de Bravos, que no mostraron nada en la serie. Sí, había un material, nada. Sí. Pero el Nazi Master era recopado, era bueno, sí. El face steal, el ese. El de los robados acá. Era recopado. Como que. Shaken. Le ganó, le metió como la mano a los targados. A mí me gustaba mucho el personaje que era de los libros y no está en la serie, así que me. Le metí como la mano. En la cara. Arya también era muy copada, pero como que la focusearon demasiado. Pasó a ser el personaje favorito de George Martin y se notó. Era medio too much, ¿no? Y, sí, pasó a ser muy, muy Mary Sue. Y a mí Sansa me gusta mucho. ¿Qué decir? Sansa es impresionante. Sansa es impresionante. El crecimiento y en la, de Sansa. Y en la serie no le hacen justicia sí. al personaje no, de Sansa. Para nada. El no crecimiento que tiene en la serie desde pendeja pelotuda. Y pasa, sí, hace la transición más grande de toda, Mal, que de lo más pelotudo que puede ser a lo más pro que puede Mal, ser, al más pro, over everything, ¿entendés? Sí, sí, sí. Sí. Manejando, cortando la torta y repartiendo la manija. Y así, lo terrible que le pasó para llegar a eso también. ¿No? Terrible, 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 sí, impresionante. Sí, sí, sí. Sansa, gran personaje. No le hace justicia, estamos de acuerdo. Que viva el Rey Robert, sí, el único rey por el que vale la pena luchar. ¿Les gusta Percy Jackson? No, o sea, conozco, no. Sí, no hemos consumido. No he consumido. Eso para Bachi. Sí, claro. Sí, sí, me gustan los otros libros. Capaz los primeros son como más infantiles, pero los de la segunda. Están muy buenos, por aparte presentan como que los personajes son distintos y está, eso está re bueno. Y me gustan mucho los de la mitología nórdica, con Magnus Chase, están re cool. ¿Prefieren saber cuándo van a morir o cómo van a morir? Pará, vaquero. No me interesa. No, vaquero, gracias. Ninguna de las dos sería horrible. No, vaquero. No, mirá si es mañana, vaquero. ¿Cómo te sentirías? Además, tipo, no sé qué voy a desayunar mañana. Pero... Imagínate, aprendés... Vas a morir mientras dormís. Y es como, no quiero volver a dormir en mi vida. No, claro. Vivirías con miedo. No, es un garrón. Pueden tener una máquina para viajar. Hay un Dolina muy bueno sobre eso. Pueden tener una máquina para viajar en el tiempo. Una para ir al pasado y volver, otra para ir al futuro y volver. ¿Con cuál se quedan? Yo prefiero la del futuro más que la del pasado. ¿La puedo cambiar por un vino? Yo no quiero volver. Tipo, si me voy al futuro, ya fue. Y sí. No, yo cambio por un vino. Un vino, ok. Yo iría al futuro a ver qué hay, aunque sé que va a haber. No, o iría al pasado y dejaría un vino Maserati. Ahí y después lo farmeo. Eso es mucho Rick and Morty. Es muy Rick and Morty. Me pareció buenísimo ese capítulo, pero por eso, porque me tocó en una fibra. Ir a añejar mis propios vinos así. Claro. Pero viste las consecuencias de eso, ¿no? La sociedad. Impresionante. Entonces ese capítulo es una locura completa. Yo para mí el futuro me gusta que me sorprenda, así que no me gustaría spoilearme, así que iría al pasado a ver algún evento importantísimo, como el gol de Maradona. Tipo estar ahí, verlo, gritarlo, no afecté en nada, solamente lo vi. ¿Puedo leer Magnus Chase? Tienes que leer los de Percy Jackson, ¿los podés leer? Hay como un par de guiños, pero no necesariamente tener que leer los de Percy Jackson. Te dejo eso ahí, vaquero, por si los querés leer. Igual yo de ir al futuro me iría como 200 años al futuro. Una banda acá, sí. para ver qué onda. Cuando yo sé que ya voy a estar muerta y no lo voy a poder ver, porque me re gustaría saber cómo evoluciona todo. De una. O sea, la instrumentalización humana, hacer toda una red cognitiva de cerebros. En 200 una... años re poco. Es que no sé si sobrevivimos tanto tiempo. Argentina tiene 200 años. Sí, bueno, pero Yellowstone tendría que haber erupcionado hace 1000 años, así que no sé si en 200 años seguimos vivos. 200 años son 3 generaciones. Pero no sé si seguimos vivos. Yo creo que seguimos vivos. ¿Cómo estaba el planeta? Claro. Yo creo que seguimos vivos, pero tecleando. Mad Max. Sí. Como que claro. Mal.
Sí, yo ya de 200 años es ya post-apocalíptico. Mad Max me gusta. Si en algún momento estamos en esa, cuélguenme con la guitarra. Sin ojos. Y van a dejar ahí. Ya de fuego. Hay que fundar la fundación, dice Mad. El asimovismo. ¿Con qué personaje mitológico? Dios. Clara, de cualquier mitología se identifican más. Oh, no sé, en su momento lo sabía y ya no lo tengo. Había una chabona que ahora no me acuerdo el nombre, que había un pibe que le tenía ganas, ella no tenía ni 5 de interés y te transformó en un árbol. Me gusta eso. Esa piba es como la banco. Como, dijo, rajá de acá, ahora soy un árbol, no me rompa las pelotas. No lo gosteó, lo arboleó. Me parece muy bien. Sí. Está muy bien. Excelente, no me acuerdo el nombre ni absolutamente nada. Tuve un clérigo en una partida hace no tanto, que era un clérigo de Afrodita, la diosa del amor. Oh. Y era un clérigo de trickery, por supuesto. Porque el amor es así. El amor es así. Y creo que sí, voy a elegir a Afrodita, la diosa del amor, por supuesto. Yo no tengo ni idea. No. Yo no sé, ni idea. Pero tiene que ser alguno que tenga poderes recopados. Ajá. Pero que sea, no somos, no funcionan así los dioses. No. No, de los, de nuestra mitología son todos omnipotentes y omnisapientes, no es que vienen con poderes. Eso, pero tío, todos no lo pueden, León, son todos iguales. No sé, los dioses de Egipto, uno tiene cabeza de águila, pone. Eso estaba piola también. Eso estaba en recopado. Pero no sé si tenían una cabeza de cocodrilo. No sé si tenían poderes. Tenían unos poderes, Tenían. ¿Cómo no van a tener poderes? Si no tenés poderes, ¿para qué carajo vino? No, pero me refiero, no sé si tenían como habilidades únicas cada uno. Y capaz tenían responsabilidades. Claro. Y sí. Y es demasiada responsabilidad. La escena de Hércules cuando el sátiro corre a la ninfa, claro, sí es. Eso debe ser una referencia al mito este de la piba. Yo he visto eso de situación cientos de veces, En la IRL la he visto. De minas que se autotransforman en árboles. Un poco de todo, desde los sátiros y las ninfas, lo de la transformación en árboles. Rosario es así, ¿viste? Es complejo. Conoce algo de Dune. La leí hace poco, el primer libro, y me encantó. Sí. Yo solo había mamado un poquito del lore y estuve de viaje hace un par de años con un par de amigos y. Y vi una edición muy linda que estaba barata en inglés. Que bueno, a ver, yo esto lo tengo pendiente. Y uno de ellos me dijo: sí, loco, está re bueno. No puede ser que no haya leído esto. Y la verdad, que espectacular. Sí, está muy bien. Me voló la cabeza. Todo. Tiene un capítulo. ¿Cómo lo lees? De que no voy a decir ningún nombre ni nada para que no se spoilee ni nada. Pero hay una escena del tipo que viene del desierto, muriendo en el desierto, que me hizo llorar. No lo podía creer lo que leí, lo tuve que leer 2 o 3 veces ese capítulo, porque el tipo, no, es muy bueno, la verdad que me parece un libro excelente. Me gusta mucho cómo hace que los personajes hablan adentro de ellos mismos. Sí, me encanta. Y expresan eso, y te expresan un montón sin tener que expresarlo del otro, y cómo describe después la reacción en la cara. Es claro. Muy difícil hacer eso, de describirlo bien. Qué bueno. Y bueno, la política dentro del coso es increíble. Todo lo del condicionamiento, de que el tipo te puede cagar, pero no, porque está condicionado, pero tiene como 10 capas de hasta que al final si te caga o no te caga, qué sé, ya te perdiste. La mención al consumismo, al ciclo del consumo, a la ecología, todo tremendo. Un libro que no hay que perderse, yo lo dilaté mucho tiempo y recomiendo que se lea porque es excelente. Sí, está muy por lo menos el primero, después, bueno, es una saga, tiene altos y bajos, pero el primer libro la verdad que vale la pena. Es un librazo. Muy, muy bueno. Hay muchas preguntas que no sé ni cómo responder, por eso no las leo. Sí, sí. Pregunta de cómics. ¿Están en el rol de Nick Fury? ¿Y a qué héroe antihéroe terrestre reclutaría? Mira, yo si fuera Nick Fury sería el Nick Fury del videojuego de Punisher. Ah, ¿qué sí. Está, ¿sí? El videojuego de Punisher es una maravilla. Impresionante, impresionante. Nosotros cada tanto lo volvemos a jugar. ¿Viste cuando Punisher tiraba el poder que apretaban los dos botones? Decía Ueyoa. Y decía todas las vocales. Y yo era pibe y decía Ueyoa. Y es verdad. Impresionante. Ese juego era brutal. Tremendo. Vos era brutal. Tenías. Te daban puntos por. Te daban puntos por violencia. Mientras más violento conseguían las cosas, mejor. Y
había lugares especiales donde podía ser más violento que cualquier otra parte. Recuerdo, hay una hay un episodio en el que estás en un zoológico, por alguna razón, y en ese zoológico hay un altar, y vos tenés que interrogar a un gil. Lo acuesta en el altar al tipo y le empieza a hacer preguntas. Si no responde, lo mata, pero vos no lo ves. Vos lo que ves es la sangre, tipo llenar las paredes del altar y caer. No, maravilloso. Qué terrible, ok. Muy violento, muy maravilloso. Violento. Pero el Punisher, no. Tiene unos momentos de juego, la pelea en el bondi, todo el primer arco, que en el final te hace un bondi en movimiento, sí, y vienen los pibes. Tremendo. Bueno, mismo juego, bueno. Pero la pregunta era: ¿a qué héroes reclutarían ustedes para hacer los Avengers? A Punisher. Y que él elija el resto, digamos. Claro, él se maneja. Él va a saber qué hacer. Él se maneja. Vos lo traes a Messi, que traiga a los amigos. Sí. Ya fue, venga a los amigos de Messi. está bien pensado. ¿Con qué querés jugar vos, pibe? Con él, trae él. Recuerdo bien un what if de si a Punisher le dieran como misión de derrotar a Spider-Man, ¿qué pasaría? Está muy bueno ese botín. Ahí va. Que cae a tiro. No pasa en Civil War. Así. En Civil War pasa. Sin piedad. No, sí, que Punisher no está en el. Mataría a toda la familia de Spider-Man. Sí, lo jantea cosas. En el Civil War de. ¡Ah! En el cómic. Pensé que yo me fui a la película. Hay una pregunta para. ¿Qué libro los ha marcado más en su vida? El mío fácil. ¿Señor de los Anillos? Y sí, muchachos. A mí el libro que más me marcó en mi vida es de... Ahora no me sale el... Bueno, el hombre. No. El mío es El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, que es un psicólogo judío que está en un campo de concentración y se pone a escribir un libro como forma de sobrevivir, y se pone a ver, bueno, ¿por qué las personas que están acá conmigo no se dejan morir? Y ese libro me hizo plantearme que si yo estuviese en un campo de concentración, ¿qué tengo en mi vida que me haría luchar sostener por seguir viva? Y no encontré nada en ese momento. Uy, y fue, me quebró. Te ese arruinó. Libro me wow. quebró. Qué áspero. Horrible. Fueron áspero. 3 meses horribles de mi vida replanteándome todo pozo de... León me ayudó a salir de ese pozo. Ahí va. ¿En serio? La puta que te parió de León. Y no fue un dinosaurio. Una de las características que tal vez ustedes no conozcan de León es que no tiene memoria. Ah, tiene una memoria de pollo. Y estamos siendo muy amables al decir que tiene memoria de pollo. Sí. Bien, León. Hay pollos con mucha más memoria que León. He visto gallinas siendo entrenadas para apretar botoncito y recibir recompensas. ¿Y ustedes? Bueno, así que yo creo que... ¿Cómo se llama? Horror de Elsa Bornemann. Creo que me hizo afrontar el terror de otra manera. Y a partir de ahí puedo hacer un montón de cosas con el terror que no podía. Tipo, me superó el miedo a la oscuridad y a ver un montón de cosas en la televisión que no podía ver. No sé cómo hizo, pero... Creo que fue cuando leí... creo que era Satoichi o algo por el estilo, pero... No, Los muertos vienen caminando. Son cuentos autoconclusivos todos, y ese es bastante áspero, pero está muy bien. Creo que lo leí a los 8 años, creo que fue el primer libro que leí. Y realmente me hizo un clic a la hora de justamente afrontar todas esas cosas, viste, que te dan miedo de pibe. Claro. Bueno, lo superé. Sí, increíble. Qué lindo. El mío creo que sería también uno de los libros early que leí, que es la tercera parte de Sandokan, de Salgari, que es Los dos tigres, cuando va a la India. Mira. Que habla de todos los seguidores de la diosa Kali, es muy interesante. Es el mejor de los tres, para mí. Mira, ahora me estoy acordando, estoy seguro que está relacionado con Lovecraft, algún libro, pero el que recuerdo ahora que me marcó en un tiempo es el libro de la arena de Borges, que lo hace tipo en honor a Lovecraft, y hay un cuento ahí que se llama There Are More Things, que me encantó, me rompió la cabeza mal ese libro en la forma en la que la persona se desespera, está totalmente aterrada de lo que está pasando y lo que le está sucediendo, pero no puede dejar de verlo. Qué fuerte. Sí, no, re duro, buenísimo. Bueno, así que bueno, muchachos, a googlear un montón de libritos. Sí. A googlear libritos que va. No lean El hombre en busca del sentido, a no ser que estén muy confiados en su vida. A ver, que ya lo tengan el sentido. Claro, no, no lo. O sea, hermoso libro, horrible
Es como Hachiko. ¿Entendés? Una película que es hermosa, pero vos no la recomendás a no ser que la otra persona... O sea, ¿querés que la otra persona sufra? Sí, dale, mirá Hachiko, mirate El Puente a Terabitia, Wolf Children, la Tumba de las Luciérnagas, ese estilo, esas cosas que te quiebran. Yo sé, es el título de La Tumba de las Luciérnagas es tan triste que no puedo siquiera pensar en ver esa película. Si no quieres saber más nada. No, eso no, yo no quiero entrar ahí. ¿Te vuelvo a auricular el paso? Sí. Bueno, sobre la cuando ceguera, esta pandemia acabe, saldrían a grabar, esto me interesa, ¿eh? ¿Saldrían a grabar sketch con cosplay para Nurem o El Jardín de los Presentes? ¿Eh? Ay, ¿saldrían, re, eh? Sí. Sí. Se ha hablado de algo de eso. Se sí, ha hablado. Sí, sí. Además, seguramente termina la pandemia, empiezan los eventos. Tipo la crack. La crack, bam, boom. Sí, yo me reiría cosplayada de. Va, cosplayada. Ataviada como Henrietta a la crack, bam, boom. Entro gratis. Claro. Yo me pelaría y me pintaría todo de verde. Y va a caer. Qué bien. Debo levantarme a las 7. Ensayo sobre la ceguera, mencionan acá, qué lindo. No lo leí. Está bien, ¿Es de, bien. Para, ¿es de sábado? Sábado. Está ahí la edición ilustrada. Oh. Me cuestan las novelas argentinas. Los cuentos argentinos me encantan, pero las novelas son pocas las que he podido leer. En mi caso, hay, bueno, de los libros que me marcaron, obviamente, en la infancia, fue El Señor de los Anillos por el tema de la fantasía y lo épico. Pero justo cuando estaba en la universidad, leí acerca de Roderer de Guillermo Martínez y fue como un flash. Era la búsqueda de una verdad absoluta por medio de clásicos y fue como, ok, yo necesito esto. Necesito esto en mi vida. Y el chabón iba encima uno por el lado de la matemática y el otro por ese. Y es un libro así que me he comido de vez en cuando es como, necesito reafirmar cosas en mi vida. Vamos a leer acerca de vamos a leer acerca de Roderer de nuevo. Y ese libro es uno de mis favoritos también. Por eso. En la facultad como que me acompañó mucho. Uh-huh. Y de Guillermo Martínez hay uno que tengo que es como Verdades Terribles, por decirlo que no, es una novela, pero son un montón de cuentos, y están muy buenos, son como cínicos y lindos, así que eso está bueno como para leer. Sí, pero yo he intentado leer novelas argentinas y me recuesta. Y de Liliana... Marechal, recomiendo, lo puedo de Marechal. El único que leí... El Banquete de Severo Arcángelo. Me suena, no sé por qué. Leí El Túnel, empezaba porque es así, no es una novela, es una novela. Claro, chiquito, pero a mí me... Genial. Lo leí de adolescente y me pasé por ahí, 10 pisos arriba de mi cabeza. No lo leí de adulta y dije la... Por Dios, lo que es este tipo. Miguel Gordo Maver leyendo La Invención de Morel, mirá. Muy bien. Dice que no tiene un choto, está bien, es normal. Nada, Buenos Aires. Está mencionando muchos libros muy buenos. Uh-huh. El escarabajo de Manuel Mujica era la única novela que leí argentina. Es sobre un escarabajo de lapislázuli que pasa a ser sentiente. Sí. Es buenísimo, es la historia del mundo a través del punto de vista de este escarabajo. Me acuerdo de ese libro. 4 veces creo que me tardé en leerlo, porque o sea, lo empecé a leer de chica y no, demasiado avanzado para mi edad. Eso. Hermosa esa novela, hermosa. Debería releerla ahora que soy más adulta. Acá nos preguntan a nosotros, no sé por qué particularmente a nosotros, pero voy a aceptarlo. Yo creo que Lion es más consumido. Bueno, no sé. ¿Con qué cuentos o libros recomendarían iniciar con Lovecraft? Polaris y el mundo onírico está. Bueno, a mí uno que me gustó mucho fue... O sea, no sé si iniciar con Lovecraft, qué sé yo. La llamada del churlo, sí, tenés sí, que leer. Sí, sí, la, sí. Las obras de Innsmouth, El horror de Dunwich y La llamada del Churlax. Sí. Son los tres libros, que los tres cuentos, libros, whatever, que para mí que quieren. Pero yo playé mucho con un libro que me regaló un amigo cuando me fui de viaje una vez, que se llama La onírica búsqueda de la desconocida Kadat. Oh, okay. Que es de las crónicas de Randolph Carter, el soñador experimentado, que es una la historia de este tipo que logra craquea la fórmula para de llama, soñar despierto. Hay una como que se llama la llave escondida o algo por el estilo que en ese momento. Yo no leí todos esos. Mencionan a unos gatos interestelares. Los gatos de Ulta, esa gente que saltan a la luna de los tejados. Ese cuento que es la llave escondida o algo por el estilo, ese me encantó. Fue como es de todo ese palo. Re distinto a lo que venía leyendo de Lovecraft. Ese es muy lindo. Está bueno, recomendado. Sí, me gustaron esos libros, que esos cuentos también que dijiste. Polaris y el mundo onírico.
Mi problema con recomendar cosas para empezar a jugar Tulu, dirigir Tulu, es que muchos de los cuentos no... Te dan herramientas para dirigir lo que sea, pero por ahí no te meten tanto en lo que es la parte de investigación. Sí hay muchos cuentos que no me acuerdo el nombre, obviamente, que son, por ejemplo, Dagón, que está una persona hablando y contando su experiencia y todo el viaje que hace. Ese cuento es más estilo quest. Y esos por ahí son los que más te van a servir para buscar una herramienta para dirigir. Bueno, en el podcast que hacemos con Benji, el Sexual Punk, está narrado el cuento Dagón por mí. Así que si lo quieren chequear, el de Sexual Punk, en uno de los capítulos. Y en otro de los capítulos tenemos también otro actor argentino que recomiendo muchísimo, que es Roberto Arlt, que si no leyeron Arlt, vayan corriendo a leer Arlt porque es game changer completamente. La verdad que es full recomendable también. ¿Sabes que no lo leí? Tengo el juguete rabioso en la biblioteca que era de mi viejo y yo se lo robé. Y está en mi biblioteca y ahí quedó. Hay un cuento que yo recomiendo mucho que es brutal, brutal, que te deja también, que te dejas un rincón así, que se llama El Criador de Gorilas, que lo escribió en un momento, no sé si fue a África, andás a ver hacer qué en esa época, claro. En una cosa completamente obscure. Y bueno, y conoció ahí unos arabengos, ahí unos africanos, unos tipos que farmeaban los huesos de los animales, unas cosas re turbinas, unas esclavitudes, unas cosas nefasto. Pero unos cuentos que te ponen. El Criador de Gorilas se llama. Sí, creo que voy a aprovechar. Olvido a Adria. Hey, Adria. Adria, tenés que sobornar a tu novia. Tu novia se ganó el barco. Vas a tener que arreglarlo. Si les parece, creo que voy a leer la última pregunta de la noche. Dale. Para cerrar. Y es una pregunta que hicieron al principio. Acá le está diciendo Joshua que dice, ¿cómo se imaginan un Tabernacón? Comida. De una. Pantallas. Comida. Rol. Sí. Gente. Concurso de cosplay. Cosplay, un concurso de interpretación ahí. Sí. Un ahí. Escenario. Sí. Con un escenario y tipo, bien, me gusta. Solo que en algún momento una túnica más fresca. Sí, eso solo. Aire acondicionado. Pero a mí lo que me gustaría es que haya alguna actividad para las personas que están ahí. Pero no una actividad de ir a sentarte a jugar y qué sé yo, sino de como que entras al evento y estás como participando ya de una narrativa. Me gusta. Y tengas pequeñas quests para ir, qué sé yo, tal vez... Es verdad, lo habíamos hablado. Sí. Qué sé yo, vos entras y alguien te entrega un papelito que dice, bueno, encontrá, qué sé yo, la perla azul. Y la perla azul tal vez la tiene alguien dentro del evento y vos si la encontrás, conseguís otra cosa. O y, es un stand. O es un stand o cosas por el estilo. Entonces como que, además de todo lo que hay en el evento, tenés estas pequeñas cositas tipo de rol que puedes hacer. Tal vez alguien tiene la perla pero la quiere cambiar por otra cosa, entonces se genera una interacción ahí. Me encanta, ya está. Yo creo que suena súper divertido. Imagino un bar ahí negociando. ¡Ay, lo podés! Claro, sí, sí, sí. Buenísimo. Tirando un dado. Y dar premios en base a eso también. Sí, sí. Algo así. Qué bueno. Sí, me acuerdo que habíamos hablado de esto hace un par de años. Uh-huh. Fue antes de la cuarentena. Antes de la cuarentena, que teníamos ganas de hacer algo y teníamos. Bueno, igual, más allá de que lo que se viene haciendo es online, la verdad que. Si esto hablaban antes de la cuarentena y que la cuarentena igual haya avanzado en cada de una manera tremenda, no es poca cosa. Sí, no. la cuestión es que hacer un tabernacón nos limitaría a Rosario. Claro. Y sí. Y no sé qué porcentaje todas las personas que siguen la taberna de rol están en Rosario o con posibilidad de viajar a Rosario. Sí. Entonces no podríamos hacer realmente el evento que nos encantaría poder hacer. Sí, sí. ¿Traes el barco, Bachi? Adri, ahora te mostramos lo que se viene. Y con esto vamos a ir cerrando. Fíjate que se desarma. Muy mal que la gente no fue a molestar a Adria para... No, ¡re bien! Está bien. Muy mal. Está bien. Que la verdad que se laburó todo también. Sí, pobre Adria, grande. Sí. Fíjate. Sostuvo. De nuevo, esto lo ganó Electra, no Adria. Yo voy a recordarle eso es a verdad, la gente. Es verdad. Y un saludo no de Electra que la rompió en la partida de Vampiro, que estuvo jugando con nosotros la partida de Vampiro, la rompió. Mandaron un mensaje en Discord. Bien, bien. Genial, gracias. Que dicen comida, vino y rol. Está bien, sí, me sirve. Sí, sí, sí. Un baile de mascarada me sirve. También estaría re bueno. Yo siempre quisiera una de esas cosas. Sí. Yo fui. Sí.
¿Sí? Yo fui a un baile de máscaras en Buenos Aires con un vestido de gala, mi propia máscara, estuvo muy bueno. Qué lindo. Muy, muy copado, muy buena experiencia. Se ve súper fancy. Me encanta. Ahí está el barco que te. No me acuerdo dónde se ganó. Para que lo piense, ese vestido no era mío. Como vos. Estas son las hojas oficiales de D&D. ¿Qué es? Y el locura. Y tiene lo. ¡Barquito! ¿Pero qué es esto? Es impresionante con los slots para que... No, puedo creer. La verdad que estoy en un... Es una maravilla. Impresionante. Impresionante el diseño. Todo espectacular, ¿eh? Bueno. Estuvo, la verdad, un placer. Estuvo re divertido acá. Chalada. Gracias por tenerme. No, impresionante esto. La verdad que o sea, no. Ahora es una responsabilidad tuya. Es tremendo. Para el próximo ya no puede ser de ser. No, ya está. Ya no se puede deshacer. Claro, no claro. Se cannot be undone. En el futuro va a haber otra cosa. No se puede romper. Así que bueno, feliz cumpleaños para todos. Gracias por pasar. Sí. Espero que el próximo año sea todavía más copado. Tenemos cosas planeadas. El rol de Avatar. Y nada más. Creo que vamos a pasar al outro. ¿Ustedes quieren decir algo para cerrar? Esta semana tenemos a Nora en el jardín, así que los esperemos para seguir jugando un rolito. Más rol, ya. Sí. Así que sin vean más. What if. Ah. Sí, me tengo que poner al día antes del jardín porque si no me van a tirar con sí. De todo. Sí. Chao. Nos vemos. Chao, pensando. Que nos vemos.